para, justamente nosotros decíamos siempre que para dialogar se necesitan dos, igual que para bailar el tango, ¿no? Uno solo no baila. Y nosotras en los diálogos consonantes justamente lo que queríamos era romper con los monólogos, ¿no? Y por eso fueron inventados hace ya, no sé, fue en el 2007 el primero. Estamos en el noveno y nos toca hacer este noveno de esta forma, que parece una contradicción, un diálogo que no puede realmente dialogar con todos los cuerpos de las personas que lo integran. Bueno, tuvo grandes puntos. Nosotras, Cecilia Olea sobre todo, ha armado una síntesis de estos punteos que se los vamos a enviar luego. Los diálogos terminan siempre con una declaración conjunta, cosa que no vamos a hacer esta vez. Justamente porque no tiene sentido una declaración conjunta cuando la gente no estuvo 3 días junta discutiendo, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer una síntesis de los punteos que se levantaron. Y además tenemos a una amiga, una compañera, María Sarabia, que nos va a hacer algo que también yo creo que es muy importante porque ella ve cosas que yo a veces no veo y seguro que a ustedes también les pasa. Es media distraída para otras cosas, pero en estas cosas, María para mí es una de las personas más certeras que hay, ¿no? Ella trabaja haciendo evaluaciones hace muchos años. Bueno, trabaja muchas cosas, pero yo quiero simplemente que María, bueno, es máster en género y desarrollo, evaluación de programas, políticas públicas, coordinó programas de cooperación en América Latina, fue asesora de la Agencia Española en Género. Y desde el 2013 trabaja exclusivamente en el ámbito del monitoreo y la evaluación con un enfoque feminista y de derechos. Yo creo que María es una de las personas que más sabe de todas ustedes y de nosotras. O sea, en general, no es que se sepa la vida de cada una, cosa que también habría que ver. Pero ella ve cosas que uno generalmente no ve. Por ejemplo, yo, que soy ciega para muchísimas cosas. Entonces me gustaría que María pudiese contarnos algo de lo que vio, algo de lo que está viendo, ¿no? En estos momentos, en esta época, con las redes, con nosotras. María, ¿te animás a empezar ahora? Muy bien. Bueno, sí, como siempre muy amable conmigo. Se nota que me quieres. Mucho. Bueno, pues buenos días y buenas tardes. Gracias a la FM por invitarme para anotar pues, unos breves apuntes sobre los diálogos consonantes que se realizaron hace ahora un mes. Y también le agradezco que me permita hacerlo presentando mínimamente algunos resultados del trabajo de campo de una evaluación que estoy realizando ahora mismo. Y aunque no trata directamente sobre la situación de las organizaciones de las mujeres, de las organizaciones de mujeres en la región, sí proporciona, yo creo que algunas pinceladas para ilustrar los aportes que varias ponentes hicieron en los pasados diálogos, ¿no? Y para enmarcar estos apuntes, me gustaría comenzar primero con dos testimonios obtenidos en dos entrevistas, ¿no? El primero es el de un representante de una agencia de Naciones Unidas en la región que decía exactamente, y leo textual, las organizaciones feministas de la región son el último bastión ante el ascenso del ultraconservadurismo. Si ellas caen, caerá vertiginosamente la agenda de derechos, y no solo de las mujeres. El otro testimonio es de una compañera de una organización brasileña que describía cómo estaban hace apenas unos meses. Decía, estamos agotadas y este agotamiento impacta en nuestro activismo, en nuestra lucha política. La cooperación, las financiadoras deben considerar otra forma de apoyos, poner recursos para garantizar la existencia de las organizaciones, porque para denunciar, para resistir, primero hay que existir. Entre estos dos testimonios, que van desde un indudable reconocimiento del trabajo político de las organizaciones hasta la situación en la que pueden estar trabajando numerosas de ellas,
hay en el medio, como mínimo, un tremendo desconocimiento sobre la situación de las organizaciones, sobre las condiciones en las que trabajan y una necesidad importante de reflexionar políticamente sobre la sostenibilidad de las agendas autónomas de las organizaciones feministas de la región y sobre cuáles pueden ser las repercusiones si no se garantizan por todos los medios que sean posibles la existencia de las propias organizaciones. Sabemos que existe una importante brecha de financiación a las organizaciones de mujeres de la región, pero desconocemos qué tan ancha y qué tan profunda es. La CEPAL nos acercó el dato de que apenas el 0,2% de toda la ayuda oficial al desarrollo llega directamente a financiar las agendas autónomas de los movimientos. También conocimos que varios gobiernos han adoptado políticas exteriores feministas y que se han comprometido a aumentar su apoyo a mujeres y a niñas, pero según los cálculos realizados por EWIT, el 99% de los recursos financieros aún no llegan de forma directa a las organizaciones por los derechos de las mujeres y aún menos llegan aquellos grupos que trabajan con las formas interseccionales de marginación, jóvenes, mujeres indígenas, mujeres negras, trabajadoras sexuales, disidencias sexuales, y si además los fondos son escasos, el acceso a los mismos es aún más complejo. En los diálogos se habló de los duros requisitos de las agencias y de los donantes, de la imposibilidad de hablar con muchos de los gobiernos sobre temas de recursos, de la criminalización de las organizaciones feministas y la protesta social, de los marcos fiscales cada vez más restrictivos en los países. Y el testimonio de Enlace Continental de Mujeres Indígenas yo creo que conectó y que dejaba claro temas también comunes para otras organizaciones, como que las lógicas políticas y administrativas en el acceso a fondos están ajenas a la realidad de las organizaciones, que los procedimientos no tenían pertinencia cultural, que el enfoque proyectista hacía muy complejo trabajar y apoyar procesos, que había un cierto paternalismo, ¿no?, o enfoque paternalista donde los donantes indican qué se debe hacer y que las organizaciones deben dejar un poco de lado su agenda política para ser el brazo implementador de las agendas del financiador, ¿no? Con el trabajo de campo de la evaluación recogimos algunos retazos muy pequeños, ¿no? Del COVID-19 en las organizaciones. Por ejemplo, que un 56% no había contado con flujo de caja desde que comenzó la pandemia y que a todos los factores que ya complicaban el activismo por los derechos de las mujeres, incluida la amenaza, el hostigamiento y la violencia política, el impacto de los cuidados en las mujeres había complicado aún más el trabajo y el activismo político. El virus de la desigualdad ha encontrado en la pandemia un terreno muy fértil para aumentar las brechas de las desigualdades. Y en ello encuentran las organizaciones de mujeres, ese último bastión del que hablaba el testimonio del inicio, en condiciones muy duras para hacerle frente, porque tienen incluso dificultades para existir. Quería mostrarles esta diapositiva. Silvina, por favor, si puedes ponerla. Y aún en estas circunstancias adversas, en la encuesta y las entrevistas hemos encontrado que las organizaciones, lejos de desfallecer, el activismo y el trabajo, no solo no se detuvo durante la pandemia, sino que ha aumentado de un modo casi increíble. Se han incorporado nuevas tareas, nuevos trabajos. Por ejemplo, el 59% de las organizaciones aseguraba haber incrementado su trabajo en red con otros actores sociales durante la pandemia. Y este gráfico también está aquí, que comparto, identifica el tipo de actividades que habían realizado estas mismas organizaciones. Más de la mitad había seguido con su misma actividad de manera virtual y había sumado todas esas áreas que aparecen ahí en el gráfico. Con los pocos recursos que llegan a la región, el alto valor añadido que aportan las organizaciones de derechos de las mujeres en escenarios estables y no, digamos, en escenarios de crisis,
Yo creo que hasta nos dolía cuando Miguel nos comentaba cómo había conversaciones en el CAC sobre cómo computar como AOD las vacunas contra el COVID-19. Y dolía también mucho conocer los datos que compartían a Cristina y María Noel sobre cómo el impacto de la pandemia, considerando algunos indicadores, nos había hecho retroceder casi una década en materia de autonomía económica y salud sexual y reproductiva. Este retroceso, en poco más de un año, hablaba o habla más bien de la fragilidad del piso en el que se asientan los derechos conquistados y de un nudo casi estructural en la sostenibilidad de los avances. La pandemia y sus avances, bueno, la pandemia y sus impactos en la desigualdad, en las dinámicas de exclusión regional, han demostrado no solo la relevancia, sino la gran importancia que tiene la agenda política movilizada por las organizaciones feministas. En los diálogos también comprobamos que los procesos de incidencia de aliadas feministas dentro de la cooperación están abiertos una cuña muy importante de posibilidades. El apoyo a las organizaciones de mujeres está formando parte de las directrices, de los compromisos, de los presupuestos, de los marcos de resultados de las cooperaciones. Y esto nos obliga a conocer más sobre este tema, pero también nos permite sacar los colores a las agencias y a los donantes cuando identifiquemos que hay brechas entre su discurso de apoyo y sus acciones reales. En los pasados diálogos también se habló de la importancia de articular fortalezas para ser aliadas con las cooperaciones en el diálogo de políticas con los estados, en la necesidad de implicarse en la agenda de incidencia para frenar el avasallamiento en la violación de derechos de las corporaciones. Muchas organizaciones están ya en estas agendas, pero en la fuerza de su capacidad de incidencia también pesa saberse respaldada por otros actores políticos. Contar con recursos para sostener procesos de una manera sustantiva y sostenida, y no solo para acudir a un evento puntual y anotar con ello que hubo participación de las organizaciones. Y para finalizar, quería señalar lo que se dijo en los diálogos sobre esos elementos estratégicos y de valor en la región para facilitar una alianza política sólida de las organizaciones con los actores de la cooperación. Por un lado, se cuenta con la Agenda Regional de Género, una agenda común construida por las organizaciones feministas y de mujeres en el marco de las mesas regionales de mujer, de la mujer de la CEPAL. Se cuenta con la madurez, el compromiso y el actitud sólidas en apoyo a los avances y a las resistencias que se están requiriendo para mantener esta agenda regional. Se dispone de un instrumento de financiación regional en apoyo a los movimientos, donde estados y cooperaciones pueden sumar esfuerzos para alejarse de ese enfoque proyectista y contribuir de veras al fortalecimiento de las organizaciones y a sus agendas políticas. Y se tiene también de estos espacios, ¿no? Esos espacios de encuentro como los diálogos consonantes para identificar dónde residen los nudos estructurales para la sostenibilidad del trabajo político de las organizaciones feministas y buscar soluciones conjuntas para desanudarlos. Si las cooperaciones están realmente comprometidas con la agenda de género de la región, requieren de las organizaciones por los derechos de las mujeres y las necesitan fuertes y cuidadas. Y es también indudable que las organizaciones requieren de una financiación de calidad desde la cooperación, pero no como beneficiarias de ayudas, sino como socias políticas y de desarrollo, donde cada parte aporta los recursos de los que dispone para contribuir conjuntamente a la agenda por los derechos de las mujeres, que es compartida por ambas partes. Y decía Nava al inicio de los diálogos que en la globalización de la incertidumbre que trajo la pandemia, no olvidemos que todavía tenemos mucho que perder. Y como decía Lucy, también nos queda mucho por celebrar. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, yo creo que María evalúa y hace una síntesis que son realmente estupendas. Ahora vamos como tenemos siempre los problemas de tiempo, vamos a pasarle la palabra a Ulrika Kronstrand, que es de la Agencia de Cooperación Sueca. Ulrika,
cuando quieras. Gracias. Tuve muchos problemas acá con la conexión, pero espero que funcione. ¿Cómo no? Bueno, estoy en Bogotá en este momento y bueno. Pues, capaz que tenés suerte y vas a llegar al festejo si llegan a ganar de la Corte Constitucional que el aborto salga del Código Penal. Están sí, en eso ojalá. Las colombianas ahora. Sí, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este evento. Me parece tan, tan importante, tan oportuno este diálogo. Es un espacio muy importante y me gustó mucho también las discusiones del evento anterior. Creo que sin duda el trabajo feminista es más importante tal vez que nunca, dado todos los desafíos que hay hoy en día con los cambios climáticos, los fundamentalismos, la pandemia, bueno, obstáculos no faltan, ¿no? Necesitamos crear una sociedad muy diferente, una sociedad feminista y sostenible. Yo soy Ulrika Holmström, soy asesora de género en la Unidad de América Latina en ASTI, o SIDA, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Y nosotros somos una agencia del Estado independiente, pero que trabajamos desde las prioridades del gobierno sueco. Y el gobierno sueco, como tal vez ustedes saben, es un gobierno feminista. De hecho, fue el primer gobierno, el primer país del mundo en implementar una política exterior feminista en 2014. Y con esta política, el gobierno pretende integrar de forma sistemática una perspectiva de género en todo el trabajo de política exterior y también, bueno, en el trabajo de cooperación, obviamente. Y la estrategia exterior feminista se articula en torno a tres elementos: derechos, representación y recursos. Obviamente, en el centro del trabajo de igualdad de género están los derechos de las mujeres y nosotros entendemos que las mujeres en toda su diversidad, digamos, no como un grupo homogéneo, sino que un grupo donde la situación depende de la edad, de la identidad de género, de la orientación sexual, de la clase, de muchos otros factores, ¿no? Y que tenemos que tener siempre estos factores en cuenta. La representación nos parece fundamental, es la representación política, la representación en todos contextos de toma de decisiones. Y finalmente los recursos son fundamentales también, porque sin recursos, sin presupuestos, el trabajo con integración de una perspectiva de género no se va a concretizar. Entonces, bueno, los recursos, sabemos lo escaso que son los recursos para los movimientos feministas también. Entonces, apoyar este trabajo es fundamental. Y Suecia trabaja con igualdad de género como una gran prioridad en toda la cooperación de desarrollo de Suecia. En América Latina estamos trabajando con cooperación bilateral en Bolivia, Colombia, Guatemala y Cuba. Y recientemente el gobierno sueco también tomó la decisión de alocar recursos a una estrategia regional para América Latina. Y igualdad de género, los derechos de las mujeres y derechos sexuales, salud y derechos sexuales y reproductivos son prioridades importantes en todas estas estrategias. Y entendemos que, sobre todo dentro del marco de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, son muy importantes, por ejemplo, el acceso al aborto seguro como un aspecto fundamental, por supuesto, de los derechos de las mujeres. En todos los países donde trabaja Suecia, trabajamos con organizaciones feministas, porque sabemos que las organizaciones feministas son tan importantes para el cambio hacia una sociedad con más igualdad de género. Y sabemos que es un movimiento que también tiene escasos recursos en general y que aparte es el movimiento que genera los cambios. Lo hemos visto con la Ola Verde en Argentina y en México y
realmente teniendo en cuenta los escasos recursos y sobre todo si uno lo compara con los recursos que son alocados para los actores antigénero, ¿no? Antiderecho, es impresionante todo lo que se ha logrado, aunque todavía hay muchos obstáculos. Nosotros pensamos que es muy importante este espacio y otros también para coordinar el trabajo con otros actores, ¿no? Con los actores de la región, con otros donantes, para tratar de agrandar el círculo de donantes y de países que también que trabajan con estas prioridades. Nosotros con igualdad de género entendemos las digamos, derechos iguales de mujeres y hombres. Y pensamos que es importante que esto no es solo un problema de las mujeres, digamos. Nos parece que también es algo donde tendrían que participar los hombres también. Y tendríamos que analizar la situación de los hombres, digamos, desde varios ángulos, me parece. Por un lado, reconocer que en actos de violencia, los hombres son la mayoría en general, y analizar también de por qué. Eso tiene que ver con masculinidades, con ideas de masculinidad tóxicas, y no es algo, digamos, es algo que se puede trabajar también. Y también trabajar con hombres que quieren ser aliados en esta lucha, ¿no? Y también, bueno, por último, también reconocer que algunos hombres, sobre todo los hombres que no son de acuerdo con los estereotipos masculinos, también pueden ser víctimas de los problemas de igualdad de género. Pero obviamente en la gran desigualdad no hay cuestión de que esto se trata sobre todo de trabajar por los derechos de las mujeres. Bueno, tal vez no voy a hablar mucho más, pero bueno, agradecer otra vez que me hayan invitado a este espacio y estoy muy ansiosa para escuchar también las discusiones que siguen. Gracias. Gracias a ti, Ulrika. Para nosotros creo que es muy importante que estén. Personalmente nunca tuve ningún acercamiento con Suecia, salvo con la parte latinoamericana que se fue exiliada a Suecia, y eso ya es para agradecer. Creo que después va a ser muy útil cuando tengamos el punteo general, que sigamos todas conectadas, que después todas puedan poner las direcciones para que se puedan relacionar entre sí. Ahora le vamos a dar la palabra a Laura Oroz, que es directora general para América Latina de la ESIP, de la Agencia de Cooperación Española, y yo quiero decir algo expresamente, no por Laura, que no conozco, pero sí por lo que ella representa aquí, porque AECID fue quien financió, quien apoyó el primer diálogo consonante y los tres primeros al menos, ¿no? Y en un momento en que España estaba hacia arriba, en el sentido de era la gran esperanza de todas nosotras, y en muchos sentidos cumplió con esa esperanza, aunque luego, bueno, las cosas cambian, así es la vida. Pero Laura, yo quiero que sepas que de verdad tenemos un reconocimiento especial por la cooperación española. Así que cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias por ese reconocimiento. De hecho, creo que la cooperación española sigue firmemente comprometida con estos diálogos y en general con el apoyo a los derechos de las mujeres. De hecho, era la propia Secretaría de Estado quien tenía intención de participar hoy en estos diálogos. No ha podido y me ha pedido que lo haga en su nombre, así que bueno, la disculpo y espero que en los próximos diálogos sí pueda estar con ustedes, con vosotras. Los próximos diálogos los vamos a hacer cara a cara, Laura. Cara a cara, eso espero, que finalmente vaya a ser posible, ¿no? Que nos veamos las caras y que tengamos esa posibilidad de relacionarnos de otra forma, ¿no? De forma mucho más directa, lo que comentabais al principio. Bueno, yo os quería comentar de forma muy general dónde estamos y dónde estamos en el tema que nos ocupa en estos diálogos, ¿no? Como Agencia Española de Cooperación, ahora mismo estamos muy centrados en la crisis post-pandemia y en cómo podemos cooperar
con los países de América Latina en todos aquellos ámbitos a los que la crisis ha tocado especialmente. Consideramos que es una crisis sanitaria, por supuesto, pero es una crisis medioambiental, es una crisis social, es una crisis económica, y estamos tratando de incidir en todos estos aspectos. De forma general, como cooperación, hemos señalado como pilares fundamentales, por colores, que es muy gráfico, el blanco, el verde, el morado. Nuestros pilares fundamentales, por lo tanto, sería en el color blanco todo el tema de apoyo a los sistemas sanitarios después de la crisis sanitaria, valga la redundancia, y de todos los efectos que ha tenido de cara los efectos que ha tenido, las implicaciones que ha tenido en los propios sistemas sanitarios y cómo ha puesto de manifiesto las debilidades para salir de la pandemia, con especial incidencia en cómo esta pandemia ha afectado a las mujeres. Verde, el tema medioambiental, por supuesto, se trata de una crisis que exige soluciones verdes y una transición ecológica sostenible. Y por último, morado. Para nosotros, como sabéis, el tema de género ha sido siempre una constante, un elemento fundamental de la cooperación española, y más ahora que esta crisis nos ha revelado de nuevo cómo en general las mujeres se ven más afectadas por cualquier tipo de crisis y, como digo, por esta en concreto, ¿no? por la crisis sanitaria. ¿Cómo manifestamos o cómo está presente en nuestra cooperación ese compromiso con los temas de género? Pues en los acuerdos que hacemos de cooperación con nuestros países prioritarios, en los marcos de asociación país, siempre el género, ya sea como resultado de desarrollo directo o como eje transversal, está muy presente. Estos son acuerdos que negociamos con los gobiernos. Aquí trabajamos en la agenda de los gobiernos y nos alineamos con ella. Y como digo, para nosotros, en todos, yo diría que sin exclusión, en todos los marcos de asociación país, el género es un elemento fundamental. Pero además tenemos instrumentos concretos. Preguntabais por qué instrumentos concretamente poníamos en marcha para trabajar estos temas. Son muchos y muy diferentes. Yo me quedaría con algunos y con algunos ejemplos que creo que en este contexto concreto puede ser interesante conocer. Por un lado, hemos creado un fondo horizontal tanto para todos los países prioritarios de la cooperación, no solo para América Latina. Es el fondo Ellas Más, que lo que pretende es promover una mayor participación política de las mujeres. Hay muchos proyectos que se han financiado con cargo a este fondo. La voluntad es que el fondo siga existiendo, que tenga una mejor dotación y que se puedan financiar a futuro proyectos más grandes. Estábamos financiando, y esa es tal vez una de los problemas de la cooperación española habitualmente, que es que financiamos a veces muchos microproyectos. Ahora queremos que esos proyectos sean más grandes y respondan a iniciativas más sólidas y, como digo, con mayor financiación. Pero además de fomentar una mayor participación política, estamos muy presentes en los temas relacionados con la lucha contra la violencia de género. Hay países como Perú, por poner un ejemplo, donde nuestro programa de cooperación está centrado en dos ejes: desarrollo económico y lucha contra la violencia de género. Para dar una idea de la importancia que este eje tiene en todos los países, pero especialmente en algunos en los que esta es una realidad más acuciante. Nos parece también fundamental, y se trabaja en nuestros programas, en todo el tema de empoderamiento de las mujeres, empoderamiento económico, puesto que vemos que muchos de los problemas que afectan a las mujeres están relacionados precisamente con esa falta de empoderamiento, ¿no? Entonces hay muchos proyectos que lo que tratamos es de dotarles de esa mayor independencia, empezando por la seguridad de poder generar recursos, de poder aportar recursos a la familia y, por supuesto, de no depender de otros recursos en su propio desarrollo personal. Salud sexual y reproductiva, lo ha mencionado también la colega sueca, para nosotros también es una línea en el trabajo en temas de género a la que damos mucha importancia. Recientemente, en el viaje de la reina a Paraguay, hemos estado viendo proyectos específicos en salud sexual y reproductiva en este país, donde nos alarmaba mucho el saber que una de las principales causas de muerte de las mujeres son el cáncer de cuello de útero, el cáncer de mama. Y hay muchos, bueno, en Paraguay concretamente, por tomar este ejemplo, se está trabajando desde hace mucho tiempo en la mejora del diagnóstico y en la sensibilización en estos temas.
Y también tratamos el tema desde la diversidad cultural. Aquí mencionaría, por ejemplo, el programa indígena. Desde nuestro programa indígena tenemos proyectos exclusivamente enfocados a asociaciones de mujeres, a fortalecimiento de la posición, del posicionamiento político de las mujeres indígenas y de fortalecimiento de las asociaciones de mujeres indígenas en diferentes países. Aquí citaría fundamentalmente Bolivia y Guatemala, que son los países donde estamos más centrados con los proyectos del programa indígena. Aparte de estas líneas y de estos proyectos concretos, hay muchos, o sea, como mencionabais antes, la cooperación española lleva mucho tiempo trabajando en estos temas y hay muchos proyectos, muchas líneas de intervención, hasta el punto de que muchas veces nos cuesta definirnos específicamente en aquello que estamos priorizando, precisamente por eso, porque muchas veces, como digo, estamos en o tratamos de estar en todos los temas que nos parecen importantes desde esta perspectiva. Pero yo diría que ahora mismo el apoyo que queremos dar al tema de género, concretamente a los movimientos feministas, se centraría de una parte en continuar con ese apoyo a las organizaciones de sociedad civil a través de los diferentes instrumentos, de los proyectos concretos, pero también de este fondo Ellas Más que mencionaba. Creemos que la acción de la sociedad civil es fundamental para sensibilizar, para tener impacto, ¿no?, en aquellos que son quienes tienen que tomar las decisiones para que las políticas públicas realmente tengan en cuenta los aspectos relativos a la mejora de la situación de las mujeres, a los problemas específicos de las mujeres. En segundo lugar, hemos trabajado tradicionalmente y creemos que también es un buen instrumento, pero somos conscientes de que es necesario un apoyo más activo, más dinámico en este instrumento, es el de las redes, el crear redes de mujeres. Nos parece que sí, junto con este apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, el alimentar las redes, el dinamizar las redes, el que las redes de mujeres tengan detrás un apoyo de la cooperación también puede apoyar en este mismo, también puede ayudar en este mismo sentido, ¿no?, en el sentido de tener un impacto y visibilizar cuáles son los problemas fundamentales o aquellos aspectos fundamentales en los que las mujeres quieren poner de relevancia ante sus instituciones, ante sus gobiernos. Y por último, el visibilizar esos problemas. Hace poco hablábamos con ayudar a visibilizar esos problemas. Hace poco hablábamos con Cepal y nos hablaban del observatorio que hemos financiado en el que hemos trabajado conjuntamente financiando a Cepal y cómo este observatorio les ayudaba a poner de manifiesto con datos concretos, con estadísticas concretas, cuál es la situación de las mujeres en la región. Creemos que visibilizar, por supuesto, es importantísimo porque para tomar decisiones políticas acertadas es necesario saber cuál es realmente la situación y, por lo tanto, poder visibilizar, poder contar con información sobre la situación real en América Latina nos parece también fundamental. Yo me quedaría aquí. Es un resumen un poco general de lo que hacemos, cómo lo hacemos y hacia dónde queremos ir. Y bueno, reitero el agradecimiento por estar aquí y sobre todo pues el compromiso de la cooperación española con los temas de género. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Muy interesante esto de Ellas Más y que quieran proyectos más grandes. Tal vez esa sea la oportunidad de que se apoye más a las redes regionales, porque es lo que hace, lo que genera el contagio luego, ¿no? Cuando el aborto en Uruguay generó un contagio, una ola, después viene el aborto en Argentina y otra ola, y todo esto va reverdeciendo. En eso el aporte regional me parece que es fundamental. Y yo me gustaría que, creo que hablo en nombre de todas y digo que el Observatorio de Género de la CEPAL es una de las cosas más importantes que tenemos como región, porque le da cariz científico a las cosas. O sea, no es que yo diga que las mujeres son asesinadas, no, es que además está un número, está medido. No es que digamos que las mujeres en la pandemia estuvieron peor por tal y cual cosa, es que está medido y está en el Observatorio de la CEPAL. Incluso nosotras, para nuestros propios informes, como el Isoquito, la fuente que usamos para saber si los compromisos de los gobiernos se cumplen o no es el Observatorio de Género de la CEPAL. Así que bueno, ojalá sigan apoyándolo con fuerza.
Ahora le vamos a dar la palabra a Simon Kaisberg, que es el director general para América Latina de Oxfam y que tiene muchas cosas que contarnos y tenemos que atenderlas porque hay otros contagios que se vienen también. Simon. Hola Lucy, un gusto. Me alegro mucho poder saludarte de nuevo después de un tiempo. Desde el encuentro feminista fue la última vez, pero ya estoy de regreso en la región y un saludo a todas desde México y desde un aliado masculino, diría. Sí, uno de los buenos. Bueno, yo quisiera empezar por con qué se abrió la conversa aquí, hablando sobre Nicaragua, porque creo que Nicaragua nos presenta, la situación en Nicaragua nos presenta una serie de desafíos que podemos extrapolar como una tendencia no solamente regional, sino también global, ¿no? Como ustedes saben, a Oxfam, y aprovecho, bueno, Simon Tyson, soy el director regional de Oxfam de América Latina desde hace varios años. Y yo personalmente tengo una historia con Nicaragua porque soy inglés de origen y llegué a Nicaragua en los años 80. Trabajé con el primer gobierno sandinista. Estuve en todo el periodo en que realmente se da esa efervescencia de creación de organizaciones de la sociedad civil, que es después de la derrota electoral en 1990. Y paradójicamente estas organizaciones que fueron creadas en esa época, incluyendo muchas organizaciones de derechos de las mujeres y organizaciones feministas, ahora pues están siendo cerradas, ¿no? En una tendencia de cierre de lo que son los espacios cívicos, ¿no? Entonces, en agosto nos cancelaron abruptamente el registro de Oxfam en el país y en realidad, desde 2018 habíamos estado jugando un papel clave, apoyado por AECID, apoyado por la embajada también de Suecia, por el gobierno sueco y varios otros donantes, de lo que decía María al principio, ¿no? De existir, o sea, de una salvavidas para una multiplicidad de organizaciones, entre ellas muchas organizaciones de las mujeres, en un contexto de crisis sistémico, ¿no? Un contexto de crisis de asfixiación de la sociedad civil, de violaciones de los derechos humanos y de estar con detenciones, etcétera, que conocen, ¿no? Esa dinámica. Y bueno, pues abruptamente ese mecanismo de cooperación que se pudo articular y apoyar fue abruptamente cerrado, ¿no? Entonces, esto no es casual porque fue hecho en un marco legal, un marco que introduce el gobierno de Nicaragua y el gobierno de El Salvador. Ahora lo presenta el Congreso. Bukele presenta exactamente la misma legislación al Congreso salvadoreño, que es de la ley de agentes extranjeros. Y este, en su origen, es una legislación que se usa para controlar la interferencia política, pero con partidos políticos desde afuera, pero también los movimientos de recursos o el lavado de dinero. Y esa legislación está siendo utilizada para literalmente asfixiar el espacio cívico. Entonces, yo creo que ese tema amerita mucha atención, porque si hablamos de avanzar en derechos de las mujeres, justicia de género, justicia económica, justicia climática y todos esos frentes importantes de desarrollo, se requiere de un espacio cívico vibrante con espacio para la voz, asociación, acción colectiva. Y en eso yo creo que el movimiento feminista juega un papel clave, porque es de alguna manera la vanguardia de la lucha para el derecho de defender derechos, que es la terminología que Segil está utilizando ahora en este contexto de cierre de espacios cívicos. Pero si vemos esto a nivel global, una combinación de factores de extrema desigualdad,
del impacto del ultracapitalismo de este último periodo neoliberal, que con un fundamentalismo, ¿no? El retorno al fundamentalismo, populismo, nacionalismo, con una captura por las élites del funcionamiento del Estado. Y eso está creando y llevando una serie de crisis política. Y bueno, pues este conlleva también un deterioro democrático. Desde 2017, el Latino Barómetro habla del declive democrático en la región, una retórica antiderechos, una criminalización de protesta y del disenso, con ataques a los derechos humanos, una reacción muy conservadora al movimiento feminista y a los derechos de las mujeres. Y todo esto son características de este cierre del espacio cívico, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista fue el primer movimiento que hace la ruptura con este régimen de Ortega Rosario Murillo en Nicaragua, ¿no? Entonces tenemos esas tendencias. Ese está bien documentado. Yo creo que hay que visualizarlo como alguna tendencia negativa, una tendencia con muchas implicaciones, tanto para los derechos de las mujeres y el movimiento feminista, como para el conjunto de las sociedades en América Latina. Y bueno, regresando a Nicaragua, pues ¿qué ha obligado esto y qué implicación tiene, ¿no? Yo creo que las organizaciones desde 2018, las organizaciones nicaragüenses han tenido que adaptarse, como también nosotros tenemos que adaptarnos a trabajar en Nicaragua, pero desde otra lógica. Laura mencionó el tema de redes, ¿no? Yo creo que es cuando la importancia de las redes se manifiestan como críticos, ¿no? De la capacidad de aliarse y trabajar en red a nivel subregional, en este caso en Centroamérica, permite no solamente la solidaridad y el acompañamiento, pero también la posibilidad de transferir recursos sin la trazabilidad, digamos, que puede ser complicado para las organizaciones en Nicaragua, ¿no? Porque ya está muy controlado de dónde vienen los recursos, ¿no? Y también muchas organizaciones han tenido que establecerse fuera del país y crear organizaciones, crear registros legales, no crear organizaciones, pero operar con un registro legal fuera del país. Muchos han tenido que asentarse en Costa Rica. Desde Costa Rica apoyan a la población que está llegando. Solo el mes pasado, 6,000 nicaragüenses pidieron refugio en Costa Rica. Y esto sigue, ¿no? Esto sigue con incrementos exponenciales desde hace varios meses, ¿no? Pero también desde fuera, desde Guatemala, desde Costa Rica, cómo están apoyando el trabajo en Nicaragua con un perfil bajísimo, con un perfil muy discreto, pero que sigue trabajando. Esta realidad nos debe de despertar y llamar la atención, porque no solo es Nicaragua. Yo siento que mañana puede ser El Salvador, pasado mañana Guatemala, y esa tendencia es algo que vemos en toda la región. No lo quiero pintar tan negativo, porque esto es, me parece, y en nuestro análisis es algo que se ha ido aprovechando varios gobiernos durante la pandemia para ejercer una serie de restricciones sobre lo que es el espacio cívico. Pero yo siento que algunas pistas, y de nuevo regresando a la idea de las oportunidades que se habló al principio de este diálogo, creo que hay algunas oportunidades que justamente si analizamos que COVID ha exacerbado todas las desigualdades, la problemática democrática en la región, creo que se presentan algunas oportunidades al mismo tiempo. Uno es la valoración, la revaloración del tema de protección social.
Y esto quedó absolutamente expuesto a raíz de la pandemia, ¿no? Los precarios sistemas de protección social se tienen que reinventarse, ¿no? Eso tiene una serie de implicaciones importantes, creo. Lo otro es la necesidad de redistribución, ¿no? Ulrika habló de redistribución desde una lógica del movimiento feminista, pero en general, más ampliamente, tiene que haber lógicas de redistribución. Tenemos los sistemas fiscales más regresivos en el mundo, en una región donde la desigualdad es la región más desigual en el mundo, y después de aplicar el régimen fiscal, somos más desiguales, cuando los sistemas fiscales deben de redistribuir y compensar esa desigualdad. Yo siento que se tiene que financiar las vacunas, se tiene que financiar esa protección social. El debate se puede abrir en ese sentido sobre la redistribución. Y en esa lógica de redistribución, yo creo que la economía del cuidado es un tema que ha sido puesto en agenda por el movimiento feminista. Y creo que ahora es más claro que nunca, ¿no? O sea, a raíz de la pandemia, con el homeworking, con la escuela en casa, y la realización de que las mujeres ponen el 77% del tiempo a los cuidados. Y bueno, la CEPAL calcula que cerca de 20% del PIB está en esta función de protección social y de cuidado, que no está reconocido. Entonces, ahí sí creo que hay también un tema importante que trabajar. Y cuidados más en el sentido más amplio, ¿no? No solo el cuidado, el trabajo doméstico, sino el cuidado en cuanto a la protección social y el cuidado en cuanto al medio ambiente. Y en esto yo siento que el movimiento feminista de nuevo está en la vanguardia en el sentido de tener una narrativa más amplia sobre la desigualdad, además de los derechos de las mujeres y sobre la justicia climática, pero también está en esa agenda contranarrativa sobre lo que es el cierre de los espacios cívicos. Y bueno, pues con esto cierro, Lucy. Siguen contando con nosotros como Oxfam. Nosotros lo vemos este análisis, y con Nacheli, que está acompañándonos aquí también, que es nuestra lead de justicia de género y derechos de las mujeres y feminismos en América Latina. Pues seguiremos colaborando con ustedes. Muchas gracias, Simon. Yo creo, bueno, seguramente todo el mundo congenia con lo que acabas de decir, pero el problema es que se nos ponen muchas tareas a las feministas, ¿no? También yo, y bueno, ese es el precio de ser vanguardia también, ¿no? Pero ahora vamos además al medio ambiente y a que los hombres también hay que apoyarlos y podemos estar de acuerdo con todo eso, pero justamente por eso es que se necesitan más recursos para el movimiento feminista. Pues si no, ¿cómo hacemos para pelear por un ambiente habilitante para que las ONG, las organizaciones, los movimientos tengan derecho a tener esos derechos y puedan protestar? O sea, la solidaridad que se necesita, ¿no? Entre todas. O sea, yo recuerdo que a veces los recursos para las compañeras argentinas, cuando lo de el pañuelo verde, algunos venían para Uruguay, para que nosotras nos pasáramos para allí. O sea, y seguramente lo mismo están haciendo las centroamericanas con Nicaragua, y habrá que hacerlo con Honduras, con Guatemala y con El Salvador. O sea, pero el asunto es que nosotras tenemos más rapidez para solucionar eso, y en cambio, las agencias no tienen la misma rapidez, la misma velocidad de adaptación que tenemos nosotras. Y por eso es importante que estemos dialogando ahora, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra entonces a Claudia Gómez, de Diaconía. Claudia Gómez es la directora de género para América Latina. Claudia. Gracias, Lucy, muy amable. Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio, agradecer la invitación. Yo estoy aquí en nombre de, porque iba a hablar mi colega sueca Jenny Enerson, que es la asesora global de género para Diaconía, pero ya no pudo estar por un cambio horario, se le cruzó con otro evento, entonces estoy yo y soy la coordinadora regional de género para América Latina.
Bueno, comparto con Simon la tristeza y el dolor de que también fuimos una de las organizaciones que cerraron en Nicaragua, nos tocó salir, y también estamos viendo la mejor manera de continuar, de estar presente allí. Bueno, las preguntas que nos están planteando y que nos estamos planteando en esta mesa son complejas, son complicadas, porque al final de cuentas no se trata de ajustes al interior del sistema, sino que la pregunta de fondo es cómo podemos lograr una transformación total de la infraestructura y la lógica de la cooperación al desarrollo para una mejor financiación al movimiento feminista. Obviamente como diaconía no tenemos la respuesta, pero quisiéramos compartir un gran desafío que estamos enfrentando en este momento y que nos está obligando a discutir fuertemente precisamente esta pregunta sobre el rol que estamos jugando y el rol que deberíamos jugar. Diaconía es una ONG sueca con oficinas en 24 países, trabajando con una red de 400 organizaciones copartes de la sociedad civil en Asia, África, Medio Oriente y América Latina. Es decir, operamos dentro de y somos parte de este sistema patriarcal y colonial que es la cooperación al desarrollo. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, nosotros también estamos dentro de ese sistema. Hace varias décadas que nuestra organización trabaja en temas de justicia de género. La transversalización de una perspectiva de género apoya a copartes que trabaja en el tema, incluso organizaciones feministas, etc. Pero a partir de este año, con el inicio de nuestra nueva estrategia global, Diaconía se ha comprometido a hacer un cambio estratégico que nos lleva hacia trabajar con base en principios feministas. Es un cambio que tomamos muy en serio, por lo tanto entendemos que durará varios años e involucrará cambios profundos. No estamos buscando nada más un cambio de discurso o de imagen, sino un cambio de fondo. También porque lo tomamos en serio, también porque lo estamos tomando en serio, no estamos diciendo que somos o seremos una organización feminista, sino que vamos a operar sobre la base de los principios feministas. Nos parece que es una responsabilidad enorme llamarnos organización feminista sin haber andado un camino, sin haber andado este camino sobre los principios feministas. Nuestro punto de partida es el reconocimiento de que los movimientos feministas son un actor clave e imprescindible en el avance de la justicia de género y los derechos de las mujeres. De eso no hay ninguna duda, y hay una rigurosa evidencia académica que lo verifica. De hecho, lo hemos hablado, mis antecesores, colegas lo han tocado. Entonces, la conclusión lógica es que si nosotros como organización internacional queremos contribuir y apoyar a otros para que puedan contribuir a la justicia de género, es necesario un abordaje feminista y es necesario ser un aliado de verdad de los movimientos feministas. Nuestro desafío, entonces, es cómo operar con base en principios feministas dentro de un sistema patriarcal y colonial. Cómo ser aliado y donante de los movimientos feministas dentro de un sistema patriarcal y colonial. No sabemos exactamente, no tenemos la respuesta, pero la estamos buscando. La respuesta y las respuestas, porque creemos que no es una sola. Y claramente, el cambiar el sistema es una parte fundamental de ello. Cómo ser aliado, cómo ser donante, ¿y cuáles cambios debemos promover? Creemos que la alianza tiene muchos componentes, como estar juntos en diferentes temas, incluso en situaciones políticas complicadas, como la que está pasando en Nicaragua en este momento, y como la que pueden atravesar otros de los países de Centroamérica. A través de comunicación estratégica, a través de incidencia con gobiernos, con embajadas, con delegaciones de la Unión Europea. Las organizaciones internacionales debemos aprender a entender lo que es trabajar en redes. La cooperación internacional ayuda a organizaciones, pero daña movimientos. En parte porque no hay un entendimiento verdadero de cómo funcionan las redes o por qué no hay la voluntad política de aprender. No competir entre nosotros como organizaciones internacionales y no obligar a que otros compitan entre ellos por nuestros fondos. La cooperación al desarrollo está muy marcada por una lógica de competencia. Y es un modelo muy destructivo que divide a la sociedad civil y genera conflictos y brechas. No monetizar y capitalizar el feminismo o los movimientos feministas. A muchas organizaciones internacionales y agencias gubernamentales
Les gusta decir que están con los movimientos feministas, pero cuando llega el momento de contribuir a que la lucha y el trabajo de ellas sea sostenido y sostenible, se pone más abstracta la cosa. Se endurecen los sistemas de control y administrativos. Y por supuesto, los fondos. Según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el 93% de los fondos de la cooperación al desarrollo se canalizan a través de las organizaciones internacionales. Apenas el 7% va directamente a organizaciones del sur global. Como organizaciones internacionales, debemos dirigir más fondos hacia los movimientos feministas e influenciar a otros, como las agencias gubernamentales, para que dirijan más fondos a los movimientos. Debemos dialogar y hacer incidencia con los grandes donantes para la flexibilidad de los recursos, la flexibilidad para trabajar con movimientos y no solo con organizaciones que se parecen a nosotros, debido a que hay movimientos que no se quieren formalizar. Hoy las agencias gubernamentales requieren informes más detallados que nunca. Los reglamentos son más estrictos que nunca. Y cuando la rigidez del marco lógico se choca con la complicada y desordenada realidad, no comparten el riesgo financiero. El transmitir fondos para actores que no son organizaciones formales convencionales, que no son clones de las organizaciones internacionales, es sumamente complicado debido a las políticas de las agencias gubernamentales. Esto se tiene que cambiar para posibilitar alianzas con redes, con actores emergentes y no tan formalizados que operan en otras formas, como lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo. Y se tiene que cambiar también para poder empezar a dirigir fondos directamente a organizaciones, redes y movimientos que no tienen los recursos para cumplir con estos excesivos requerimientos administrativos y que no pueden asumir este tipo de riesgos financieros. Queremos hacer una invitación para terminar. Las ONGs internacionales y las agencias gubernamentales tenemos la obligación de coordinar entre nosotros y usar los privilegios que nos otorga el sistema de la cooperación al desarrollo para despatriarcalizarlo y decolonializarlo. Lo que implica, entre otras cosas, prepararnos para el decrecimiento financiero de nuestras organizaciones. ¿Estamos listos para eso? De todas formas, la única manera de despatriarcalizar y decolonializar este sistema es hacerlo en conjunto con los movimientos feministas. Así que la obligación más grande que tenemos es escuchar y dialogar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, gracias Claudia. Acá decimos pavadita lo del ojo. No sé si usted lo dice, pero has dicho muchas cosas bastante provocativas, bastante, que seguramente van a ser tomadas luego, ¿no? Muy interesante tu intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a Nina Madden, que es doctora en género, pero antes, y Program Officer en Open Society, pero además, antes que nada, para nosotras es una persona muy especial, porque fue también directora de CEFEMIA, y que es una organización que integra la articulación feminista Mercosur. Nina. Hola, Lucy. Hola, hola a todos. Tanto tiempo. Sí, demasiado tiempo. Es una felicidad estar acá y compartir ese espacio con ustedes y reencontrar tantas. Siempre de verdad un placer y una inspiración escucharles y saber que existen, siguen existiendo y resistiendo. Pese a todo. Sí, pese a todo, precisamente. Y bueno, les agradezco por la invitación. Ahora estoy como oficial de programa en Open Society Foundations desde el 2018. Ahora entre un programa global, la Iniciativa para Derechos Humanos y el programa regional para América Latina y Caribe. Y ya les cuento un poco de por dónde anda Open Society. Algunas de ustedes seguramente habrán escuchado hablar de nuestro proceso de reestructuración y de transformación y les voy a contar un poco cuáles son las implicaciones de eso y en qué estamos llegando frente a los desafíos que se plantean al movimiento feminista específicamente. Bueno, el proceso de transformación y de reestructuración de Open Society tiene
bastante que ver con el proceso de cambios y de transformaciones que estamos viviendo en el mundo. Y desde dónde estamos, desde la Fundación, miramos ese proceso y entendemos que vivimos tiempos que, bueno, siguen los mismos desafíos de siempre, pero al mismo tiempo tenemos nuevos desafíos y tenemos desafíos agravados, ¿no? Tenemos problemas que se nos presentan con más fuerza y que se reorganizan de una manera obligarnos a reorganizarnos también. Y ahí creo que la provocación de esos diálogos es central. Cómo reorganizarnos, cómo fortalecer a los movimientos, a las redes, a las plataformas feministas frente a la reorganización y el fortalecimiento de las fuerzas que nos oprimen. Entonces, desde dónde estoy, desde dónde estamos en la Fundación, vemos un mundo con gobiernos y una región, específicamente América Latina y Caribe, esos desafíos que muchos ya han mencionado. Gobiernos autoritarios, gobiernos antidemocráticos, antiderechos, ultraconservadores, que se están fortaleciendo, que están tomando mucho espacio, cerrando espacio cívico, imponiendo aún más riesgos a las organizaciones feministas, a las activistas feministas, a los activismos feministas de mujeres, a los activismos negros, a los activismos indígenas y LGBTIQ+. Son bastante evidentes los enemigos principales y centrales de esas fuerzas, ¿no? Ultraconservadoras. Vemos una pandemia, y me acordaba de la canción de Milton Nascimento que dice: Faz uma canção que faça, perdóname por el portugués, espero que entiendan, faz uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Y pensé que será el trabajo de cuidados en pandemia esa canción, porque seguimos haciendo dormir, adormecer los niños, y parece que hicimos acordar, despertar a los hombres, espero que queden despiertos, porque de verdad es una crisis que ya viene como el movimiento denuncia hace mucho. Pero una crisis que de verdad nos ha impuesto retos aún más graves y niveles de pobreza aún más fuertes, en particular en la región, y será central para cualquier plan de recuperación, como ya sabemos. Vemos, y como bastante bien planteó el compañero de Oxfam, está viene así como pegada en la crisis climática, desde nuestra mirada, ¿no? Son crisis que tienen que ver con la crisis del trabajo, del mundo productivo precisamente. Necesitamos centralizar el mundo reproductivo y replantear el mundo productivo y los modelos de desarrollo y de producción que nos están ahogando. Vemos las crisis políticas que se desarrollan en nuestros países, la violencia política en contra de las mujeres, en particular de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, de las mujeres trans. Nos preocupa mucho el nivel, como la fuerza de la reacción conservadora al planteamiento y a la demanda y a la toma de espacios por las mujeres en los espacios políticos. Y con esa percepción y con esa mirada nos planteamos desde la Fundación y desde el Programa para América Latina y Caribe como aliadas de los movimientos y como una fundación de naturaleza o de carácter político que se suma y que quiere apoyar a esas luchas y que quiere apoyar y fortalecer a esos movimientos y a esos procesos de existencia, de resistencia y de cambio, ¿no? Hacia transformación, la transformación de nuestras democracias.
Entonces ahí nos ubicamos en un proceso interno de transformación que está buscando fortalecer nuestra presencia, nuestra inversión, nuestro aporte en las regiones donde estamos, incluso en América Latina y Caribe, y consolidar nuestro trabajo a nivel global. Que entre ustedes, las que tuvieron hasta aquí contacto con Open Society, sabrán que somos una fundación compleja, con muchos programas, muchos entes que se cruzan, y lo que entendemos, lo que nos alcanzó así como una iluminación, es que necesitamos de más agilidad, necesitamos de hacer el acceso a la fundación que sea más fácil. Entonces estamos de verdad fortaleciendo el trabajo y la presencia nuestra en las regiones, lo que significa que el programa para América Latina y para el Caribe se está fortaleciendo, y un programa nuevo, un programa global, una unidad global única, sale de ese proceso de transformación con una misión de incidir en los procesos globales y en el multilateralismo, y de repensar y apoyar el desarrollo y los cambios que necesita enfrentar el multilateralismo en el mundo. En ese marco, por ejemplo, la Open Society se comprometió con el Foro Generación Igualdad, y está impulsando es la agenda de ONU Mujeres dentro del sistema ONU, por ejemplo, y buscando fortalecer los espacios de participación de los movimientos y de las organizaciones de mujeres en el proceso del foro y en ONU Mujeres mismo, en el marco de esa nueva ola de planificación y de transformación que también pasan ellas. En América Latina y Caribe, el programa y la Open Society está también en proceso de cambio, y estamos empezando el año siguiente un proceso intenso de planificación estratégica, en el cual planteamos un cambio importante desde un área más amplia de derechos humanos que la tenía el programa, hacia un área más específico de justicia racial, étnica y justicia de género. Entonces, estamos de verdad, la agenda de justicia de género y de justicia racial y étnica está en el centro de nuestra estrategia para la región. No solo como un área específica, pero como un área, como un tema transversal para las demás áreas del programa, de transformación democrática, de la reducción de violencia, de justicia climática, de justicia económica, y de protección y garantía de espacios cívicos en la región. Tenemos bastante presente los desafíos de que nos habló María Sarabia en su presentación inicial, la necesidad de seguir fortaleciendo a los movimientos, a las organizaciones. Hemos visto muy de cerca, nuestras organizaciones socias han estado al frente de la respuesta a la pandemia, al mismo tiempo en que siguieron haciendo incidencia junto a los poderes todos para garantizar apoyo emergencial, transferencia de renta, al mismo tiempo en que siguieron monitoreando a los retrocesos, al mismo tiempo en que siguieron cuidándose y cuidando a todos en su alrededor, y resistiendo y creando, y sabemos el costo, ¿no? Sabemos que necesitamos aportar a la existencia más allá de la resistencia. Entonces, bueno, lo dejo ahí con el compromiso y la afirmación de que acá estamos como aliadas, como renovando el compromiso y fortaleciendo nuestra presencia en la región. Muy interesadas en seguir en ese diálogo y en esos diálogos con ustedes,
y contenta con el reencuentro. Muchas gracias. Gracias a ti, Nina. Muy interesante, y ojalá en esa planificación estratégica les vaya muy bien, y mejor dicho, que nos vaya muy bien a nosotras, a los movimientos, a las organizaciones y redes, y que tengan en cuenta las opiniones, obviamente. Así que estamos abiertas a cualquier encuesta que quieran hacernos, a todas, o sea, porque alguna vez deberemos ser capaces de tener una estrategia regional, o sea, de juntarnos todas las agencias, nosotros, aliarnos de verdad y decir, bueno, en esta parte esto, aquí aquello, esto lo van a hacer estas redes, esto aquellas otras, esto este movimiento. O sea, ojalá en algún momento va a suceder. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Giselle Carino, que es cientista política, es argentina, lo van a notar enseguida, porque además sigue todavía hablando del aborto en Argentina como si fuera el primer aborto libre y en realidad fue en Uruguay. Pero bueno, Giselle ahora es directora ejecutiva de una cosa nueva que se llama FOS Feminista, no Post Feminista. Ahí todavía no llegamos, hasta ahora es FOS Feminista, y es una experiencia muy interesante que creo que vamos a atender con mucho gusto. Giselle, cuando quieras. Gracias, Lucy. Me da muchas gracias de verdad por... Mirá cómo te atiendo, mirá. Por el mate, muy bien. Me da gracias por la generosidad de la invitación. Estoy feliz de tener este encuentro. Tengo, como dicen las hermanas brasileñas, saudades. No me sale una mejor palabra en español. La última vez que tuvimos este diálogo, no hay, ¿verdad? Es difícil encontrar. No hay. La última vez que tuvimos este diálogo, estábamos en Montevideo. Y la verdad, tengo que confesar que no me da saudades de estar en muchos lugares. Pero este es un lugar en el que quisiera estar en este momento del mundo, ¿no? Así que gracias por la generosidad de permitirnos ser parte aún virtualmente y de auspiciar. Yo quería empezar, suscribo a todo lo que dijeron mis colegas anteriores y me encantó escucharles. Quería empezar quizás haciendo un reconocimiento. Pienso que las feministas a veces, carecemos de eso, no encontramos los espacios y los momentos para reconocernos, y yo quiero me levanté hoy pensando en las colegas colombianas que están haciendo realidad algo que nosotros apenas ni nos atrevimos a soñar, de verdad. Y no importa, claro que importa lo que vaya a decir la Corte, cuando sea que la Corte diga lo que va a decir en Colombia, pero yo sí quiero... reconocerlas a las chicas de Causa Justa por todo el liderazgo, por toda la movilización, por ayudarnos a repensar la idea de éxito, ¿no? Lo que diga la Corte, que seguramente será muy importante y un cambio en el juego, ¿no?, que estamos teniendo en aborto en la región, es poco comparado con todo lo que ya está pasando en el país, gracias a la articulación, a la audacia, ¿no?, de estas feministas que se pusieron a pensar en lo que de verdad no creíamos ni siquiera en nuestros mejores sueños que sería posible vivir en nuestras vidas, discutir en nuestras vidas, tener la posibilidad de imaginarlo y abrazarlo, ¿no? Entonces yo sí quiero, en anticipación, con todo, no se imaginan la emoción que me da como argentina, imaginar esa posibilidad mandar todas las energías para allá y reconocerles todo lo que han hecho hasta ahora y lo que venga después sin ninguna duda, porque nos han inspirado de una forma que no creíamos ni siquiera posible. En este momento en donde Simón y los demás colegas hablaron, ¿no?, de tantas dificultades, de tanta lucha, yo sí quiero... Simón hablaba y yo pensaba, bueno, esto nos lo aprendimos, esto de la no trazabilidad, de los recursos, de ver cómo le encontramos la vuelta, nos lo aprendimos con Venezuela, desafortunadamente, hace unos años, ¿no? Y vemos y seguimos, yo trabajo con muchos de ustedes conocen, Débora Diniz, una colega brasileña que está fuera del país, perseguida por su activismo, ¿no?, en temas de aborto específicamente,
por el régimen de Bolsonaro. Entonces ahí tenemos un continuo. Yo no estoy diciendo que Brasil y Nicaragua son lo mismo, no estoy diciendo que Venezuela, estoy diciendo que hay unas líneas de continuidad que son asustantes para quienes veníamos identificando la fragilidad de nuestras democracias, ¿no? Y en particular, y esto Simón lo explicó muy bien y yo suscribo también, para el movimiento feminista, ¿no? Que generalmente es quien ocasiona, y no por casualidad, las primeras rupturas, ¿no? No por casualidad en Brasil, quienes están exiliados son activistas, ¿no? De la comunidad de género diverso y activistas feministas, y fueron los primeros que salieron del país junto con artistas y otros colegas, ¿no? Entonces, sin desreconocer la complejidad y las dificultades que enfrentamos, quería dedicar un minuto a eso. Y después decirles que nosotros, como organización, empezamos en 2019 un proceso primero de definición política, ¿no? Esos momentos de repensarse y re-reconocerse, y la primera definición política que hicimos es que queríamos ser feministas. Yo no sé si a ustedes les pasó esto en alguna instancia anterior, pero yo creo que las feministas que estamos en organizaciones o espacios que no lo son, tenemos dos alternativas, o cambiamos los espacios o cambiamos de espacios. Pero, y ahí en esa lucha, en esas tensiones nos encontramos, y a veces esas tensiones no se resuelven y otras veces sí, y en este caso nuestra propuesta institucional liderada por las organizaciones que querían identificarse como feministas interseccionales, con una clara definición política de que nosotros queríamos que nuestro trabajo, a pesar de que el centro sigue siendo la salud sexual y reproductiva, queríamos luchar contra las formas de opresión, como el centro de nuestro trabajo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo, porque entendíamos que los sistemas de opresión no operan por separado, operan articulándose entre sí, y que las respuestas que nosotros damos habitualmente como organización son segregadas y por lo tanto mucho más limitadas en el entendimiento y en la práctica, ¿no? Y la segunda definición que hicimos es que todo muy lindo, pero si queríamos hacer esos cambios teníamos que empezar por hacerlos adentro de casa, con nosotras mismas, ¿no? Entonces iniciamos ese proceso y bueno, pasamos por todo un proceso muy doloroso en muchas instancias, y que incluyó la separación de la IPPF global, ¿no? Y la definición de nuestra nueva identidad como FOS feminista, como Lucy lo mencionó, FOS, que viene del criollo haitiano, ¿no? De fuerza, de fortaleza, y feminista en español y en portugués, centrado en nuestros valores feministas, y fuertemente enfocado en salud sexual y reproductiva, en justicia sexual y reproductiva, buscando crear una alianza internacional, ¿no? Pensando en que justamente muchos de los desafíos y las oportunidades que enfrenta Latinoamérica no son exclusivas y únicas de Latinoamérica y del Caribe, pero que se comparten a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? En la medida en que nos unimos con otras organizaciones para pensar cómo transformarnos, e intercambiamos con diferentes, somos ahora una alianza que trata de aglutinar alrededor de 150 organizaciones alrededor del mundo, en una apuesta colectiva, ¿no? Empezamos a ver las similitudes, ¿no? Entre, qué sé yo, Polonia y Brasil, entre las feministas, qué sé yo, en Irlanda y en Argentina, y la necesidad y la importancia de ojalá crear puentes y avenidas para un diálogo sur-sur, para una solidaridad feminista, y poder articular desde lo que es dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Una apuesta política, eso es lo que queremos. Y acá también tengo dificultades para encontrar la palabra, porque socio suena terrible, coparticipante, co no sé qué, y otra vez las brasileñas, qué sé yo, parceros, acompañantes, con una apuesta política, ¿no? Y eso significa un montón de cosas en la operación concreta, les cuento, porque esto lo dijo mi amiga, mi colega acá, Claudia de Diaconía, que lo expresó muy bien. Para las organizaciones que no nacimos feministas, ni nacimos despatriarcalizadas y descolonizadas, eso significa que todo el tiempo es una negociación con nosotros mismos, ¿verdad?
Odiamos los proyectos, pero los necesitamos, y lo que vamos a buscar cuando tenemos proyectos es maximizar la capacidad de las organizaciones de tener la mayor autonomía posible. Significa concretamente que todas aquellas imposiciones de la cooperación que peleamos y que discutimos, hasta que no cambien, vamos a buscar minimizarlas y absorberlas nosotros. Vamos a reconocernos en esas organizaciones que se quedan con más recursos que los que deberían pasar. Y entonces eso significa también ponernos objetivos concretos de qué es justicia, qué significa justicia en este rol que ocupamos ahora y cómo nosotros maximizamos eso, ¿no? Es reconocernos ahí y buscar cambiarnos. Y en esa lucha es en la que estamos. No quiero tomar muchísimo tiempo más, estamos también iniciando nuestro proceso de planificación estratégica. No anticipo que nuestros ejes estratégicos van a cambiar radicalmente, pero queríamos un proceso participativo donde las organizaciones realmente puedan contarnos cuál es la dirección que debemos tomar para ser un mejor socio, un mejor parcero en estas apuestas políticas, ¿no? Ese proceso termina alrededor de marzo, así que me va a encantar poder volver a compartir, ojalá en algún otro espacio con ustedes, cómo avanza. Pero bueno, me dio muchísimo gusto contarles aquí nuestro tránsito y que puedan contar y que podamos contar con ustedes también para esta transformación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giselle. Por supuesto, yo creo que todas en la región esperamos que les vaya muy bien, ahora que son una red regional feminista de América Latina y Caribe, con sede en Nueva York. Pero el cambio ha sido grande. Y me gusta mucho esto lo que dijiste de las colombianas. Cuando yo empecé también dije, en Colombia ahora está pasando esto. Apeligramos ganar, como dice la gente en el campo, apeligramos ganar. Fíjense que si en Colombia ganan las compañeras, el empuje que va a ser esto para toda la región. El otro día, ayer, estaba yo leyendo, porque me pidió una amiga que quería hacer una web con insumos del feminismo, no sé qué, de América Latina, y dice, ¿vos tenés algún material del encuentro feminista en Colombia? Y sí, claro, fui, lo busqué, lo encuentro, lo leo y me doy cuenta de que ahora, esta semana se cumplen los 10 años de ese encuentro feminista. Y en ese encuentro, Giselle, se hablaba de que las argentinas tenían ganas de hacer algo con respecto al aborto, pero no se veía cómo, ¿no? Y fíjense que en estos 10 años, Argentina lo logró. Y ahora las colombianas, que hace 10 años no veían ni por asomo la posibilidad de sacar el aborto del Código Penal, 10 años después, esto es muy posible que suceda. Entonces, siempre veamos esa parte, o sea, nos están pegando de todos lados, pero estamos ganando tantas cosas en tantas partes, ¿no? Que es maravilloso, o sea, lo de las colombianas, si gana, nos ponen un ir más allá, no solo resistir, porque resistir solo no sirve, hay que resistir hacia alguna parte, y a veces se resiste más que nunca cuando uno se pone el objetivo más lejos, ¿no? Bueno, y ahí es cuando se torna más peligroso el feminismo para todos los patriarcales. En fin, bueno, ahora vamos a darle la palabra a Maite Rodríguez Blandón, guatemalteca, directora de la Fundación de Guatemala por la Paz, y además integra la red de Mujer y Hábitat, y creo que Maite tiene muchas cosas interesantísimas que contarnos. Gracias, Lucy, gracias a todas, de verdad, por estos espacios. Y bueno, qué gusto verte. Estaba buscando un correo, Lucy, hoy y me aparecían correos de 2008 contigo. Sí. Nos cambiamos correos. Pero ahí. Sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo el mismo. Bueno, como seguimos siendo las mismas, solo que ocupamos distintas, bueno. Sí, y distintas, por así decir, espacios y oportunidades, ¿verdad? Porque, exacto. Bueno, decir que yo voy a compartir con ustedes como, bueno, en este momento tengo la gran dicha de ser la coordinadora regional de esta red tan maravillosa, esta red feminista de tantos años realmente, la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe, que bueno, para quienes no nos conocen, nosotras trabajamos en temas de convivencia y seguridad en las ciudades.
Nuestro fuerte es el tema de el trabajo con las lideresas barriales y vecinales que día a día pues tratan de establecer nuevas maneras de vivir y medios de vida que les permitan, ¿verdad?, en las ciudades, en los territorios, en los vecindarios, en los barrios. Nosotras inspiramos, quiero decirlo así, al Programa Global de Ciudades Seguras de ONU Mujeres con nuestro Programa Regional de Ciudades Seguras para Todas y Todos. Y fue un programa emblema, de verdad, emblemático, un programa que abrió muchos campos, abrió muchas alianzas, como acaba de decir Giselle, bueno, en el tema del trabajo con sociedades, yo diría con alianzas muy fuertes y estratégicas con gobiernos locales. Y ya voy a decir por qué creo que y pienso que es la clave el trabajo con los gobiernos locales, ¿verdad?, en este sentido. Y también decirles que la red trabaja todos los temas de vivienda y suelo, ¿verdad? O sea, suelo urbano, suelo rural, el tema del equipamiento, cómo está distribuido el tiempo y todo el trabajo de las mujeres en las ciudades, cómo podemos pensar planes de ordenamiento territorial desde la perspectiva feminista, ¿verdad? O sea, ver cómo vamos a organizar la ciudad y cómo, sin ser a veces arquitectas ni urbanistas, pero trabajando con un enfoque muy integral desde una perspectiva muy, muy amplia. También estamos trabajando muchísimo en el tema de cambio climático, el tema de resiliencia comunitaria y pues viendo todo este proceso, la red hace parte también, bueno, ya ha sido red fundadora, por ejemplo, de la Comisión Guairo, que es a nivel global. Somos muy socias y estamos dentro de la Coalición Internacional del Hábitat. Somos parte muy fundante de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Hemos sido pues socias aliadas con Hábitat, de ONU Hábitat de Naciones Unidas y con la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la UCLG. Con ellas hemos ido trabajando, ¿verdad? Y tengo que decir que mi planteamiento, ¿verdad?, y lo que yo voy a compartir con ustedes es, o sea, es ya en la parte práctica, lo que nos han comenzado a compartir las agencias financiadoras y donantes como sus grandes principios y sus grandes intereses y líneas de trabajo, nosotras lo concretizamos ya en varias acciones, ¿verdad? Por ejemplo, también decir cómo hay un antes y un después con COVID-19. Para nosotras, el trabajo fundamental que teníamos ya, como decimos, acumulado, era el haber diseñado una agenda regional de mujeres por el derecho a la ciudad. Eso implicó el trabajo que, gracias al Fondo de Mujeres del Sur, que también pues, nos parece que ha sido muy clave en la financiación, ¿verdad?, de nuestros territorios en América Latina y Caribe, logramos cada país que integramos esta agenda regional trabajar un tema en concreto directamente con lo que han mencionado ustedes acá anteriormente. La Agenda de Mujeres por el Derecho a la Ciudad, por ejemplo, tiene que ver con la protección de los ecosistemas en algunos países. Tiene que ver con la necesidad de reforzar el tema de los sistemas alimentarios como derechos a la ciudad. También con el tema de cuidados, que bueno, como vimos, estuvieron de manifiesto durante COVID-19, ¿verdad? Y siguen siéndolo, ¿verdad? Pero hay ejemplos maravillosos de cómo nuestra organización socia en Colombia, por ejemplo, ha sido una asesora fundamental en el tema de las manzanas del cuidado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por ejemplo, en ese sentido. También hemos trabajado con mujeres migrantes, como ya lo mencionaron, que las crisis políticas de nuestros países han empujado mujeres a nuestros territorios. Entonces, la manera de que también tenemos que contener y que tener una disposición al trabajo con ellas, ¿verdad? Mujeres indígenas en las ciudades, también hay unas experiencias formidables en esta agenda regional que les menciono. Y como, por ejemplo, en Argentina, el trabajo completo con el hábitat. Cómo las lideresas barriales están planteando un hábitat diferente y una manera de vivir la ciudad diferente, ¿verdad? En ese sentido. Creo que, y me parece que en COVID-19 tuvimos la oportunidad de establecer diálogos virtuales, por supuesto, ¿verdad? Porque, bueno, yo hoy en día la saludo desde Antigua Guatemala, donde estamos trabajando por primera vez un encuentro cara a cara con algunas lideresas, lo cual nos tiene entre la preocupación, porque una dice, bueno, pero la alegría, la necesidad de después de 20 meses que no hemos sido capaces de juntarnos las unas con las otras, pero pues que hay una necesidad muy importante de no perder los recursos de movilización de las mujeres. Y lo digo acá con las agencias financiadoras que nos apoyan y nos acompañan. Es el primer eslabón político al que le tienen que apostar, porque si las mujeres no se mueven, si las mujeres no cuentan con esos recursos
para encontrarse, para sus intercambios, para el trabajo de aprendizaje de pares a pares. De verdad, la movilización política del patriarcado inicia con eliminar esos recursos para las mujeres. Entonces yo quiero decir pues que las oportunidades, desigualdades, el planteamiento de políticas públicas, la incidencia en agendas locales, todo fue posible durante un año marcado pues por una pandemia gracias al encuentro que tuvimos como red, porque veníamos trabajando desde hace ya rato, pues como les digo, y porque tenemos una agenda muy clara y muy definida. Las agendas nacionales que forman parte de la agenda regional de Mujeres por la Ciudad también dieron paso a trabajar escuelas de liderazgo con temas muy específicos. Escuelas que ahora, pues decimos nosotras, van por la segunda o la tercera corte ya de trabajo, donde las lideresas adquieren destrezas y adquieren también conocimientos importantes para llevar a cabo sus propias agendas, ¿verdad? Eso sin duda nos ha apoyado directamente a la incidencia con los agentes locales. Yo pienso que entre más ruido hacemos a nivel local en esas alianzas concretas que podemos establecer, implementar acciones con un presupuesto local y sumar, eso va a dar pauta a que los gobiernos nacionales también repiensen su manera de estar haciendo las cosas. Nosotros venimos trabajando, como digo, desde hace muchísimos años, contando con recursos, a veces pues sin recursos, pero con la fuerza de la integración de la red. Hemos trabajado muy de lleno en el tema de la nueva agenda urbana. Quiero decirlo porque la nueva agenda urbana pues es la agenda de los gobiernos locales y de algunos nacionales, ¿verdad? Desde hace varios años ya, desde el 2016. Y el año entrante pues empiezan a revisar ya la nueva agenda urbana. ¿Qué logramos con la incidencia que muchas de nuestras colegas de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe hicieron ahí? Bueno, tres temas. Quiero decir que son tres temas que entre todo ese mundo de temas logramos posicionar y que seguimos trabajando. El primero, el acceso a la tierra y la vivienda. Nuestro tema, pues como ustedes les dije, ha sido vivienda y suelo y logramos que sea una prioridad en la nueva agenda urbana. El tema de seguridad para las mujeres. Nosotras seguimos trabajando en la convivencia en espacios públicos, seguimos trabajando en todo el tema que tiene que ver con la seguridad de las mujeres y las niñas. Yo quiero también agregar a esto que María nos comentó y nos analizó tan de manera excelente en el principio de este diálogo, que además de todo el retroceso que hemos tenido las mujeres en el tema laboral, en el tema de autonomía, me parece importante hacer un llamado a los 30 años de retroceso de la educación de las niñas en el mundo. Y si las niñas no están entrando a los sistemas educativos, no tendremos lideresas, queridas, muy pronto. O sea, si no invertimos en las niñas para renovar esos liderazgos, de verdad estamos teniendo un problema bastante fuerte porque las niñas no están atendiendo las escuelas. Muchas mujeres están pues padeciendo de esto en sus ciudades, en sus territorios. Vimos cómo esta crisis ahondó muchísimo en la deserción escolar de las niñas y eso me parece bueno que habría que tenerle un punto muy, muy importante en nuestras agendas, ¿verdad? Luego también decir que nosotras no nos quedamos, como decimos, con todo el tema de lo que ya hicimos con la agenda urbana, la nueva agenda urbana. Nosotras fuimos por la reorganización y la renovación del Plan Regional de Implementación de esta nueva agenda urbana, el PRINAU. Nuestras organizaciones socias lograron ya para Centroamérica y República Dominicana que el PRINAU tenga una perspectiva de género en todos sus aspectos y en todas las acciones que se han planteado. Abordamos también, por ejemplo, en la región que más, en la que estoy ubicada ahorita yo, ¿verdad? Pero, por así decir, trabajo fuerte de mapeos regionales, trabajo fuerte de fortalecimiento municipal y principalmente programas de mejoramiento barrial integral. Eso significa que estamos planteando que las acciones que una puede pensar que son abstractas como este y los planes como este PRINAU aterricen en forma muy concreta y dinámica en programas de mejoramiento barrial integral. Hemos planteado qué es lo que los barrios y las lideresas comunitarias nos han planteado, qué es lo que se necesita realmente implementar.
ya no vamos a esperar, y eso se lo hemos dicho a los ministerios de vivienda de todos nuestros países, no vamos a esperar que los institutos de estadísticas tarden 3 y 4 años en generar información vital para el tema de vivienda. Estamos haciendo esfuerzos para que las mujeres locales aprendan, y bueno, y esto ustedes todas vimos que COVID nos cerró un poquito la brecha tecnológica. Bueno, en ese sentido también plantear que estamos haciendo esfuerzos grandes para que las mujeres a nivel barrial sean quienes levanten las informaciones necesarias para los próximos pasos para políticas habitacionales. Ya no, vamos, decimos nosotras, tampoco en los municipios tienen ese conocimiento, en algunos de los municipios y las municipalidades, entonces decir alianzas estratégicas y claves con lideresas barriales. Ese es un punto muy importante y que no, es que no quería dejar como de resaltarlo en este sentido. En este momento estamos trabajando la elaboración de planes de acción para nuestras ciudades. Cada uno de los países está haciendo directamente, adecuando a los nuevos tiempos que tenemos que plantear y que decir, ¿qué es lo que vamos a seguir trabajando para consolidar las acciones? Estamos trabajando en una iniciativa interesantísima de mujeres diversas, ¿verdad? Para el trabajo que estamos planteando, que tiene que quedar fortalecido, sustentable. El trabajo y lo que ustedes decían, ¿cómo vamos a hacer y cómo podemos seguirle para el futuro, ¿verdad? Bueno, pues yo pienso que el trabajo y la clave está con las redes feministas de la región. En la manera que nosotras podemos fortalecer estas redes, vamos a fortalecer a muchísimas organizaciones locales, nacionales, regionales, y hay muchos temas que de verdad han tenido que ponerse en la agenda pública. Nosotros siempre decíamos y siempre hemos planteado el tema de el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres, porque en esa medida es como estamos fortaleciendo todas las acciones de prevención de todo el tipo de violencia contra nosotras. Y en ese sentido, pues también plantear que hay que resaltar el apoyo que organizaciones y el apoyo que redes también y fondos regionales han dado a estos procesos, como digo yo, de consolidación, de sustentabilidad. Pero tenemos todavía un camino larguísimo por delante. Tenemos todavía que impactar esas organizaciones y organismos internacionales que siguen con una retórica y que siguen con un discurso como que aquí no pasó nada, ¿verdad? Y entonces plantearnos que hay maneras y plantearnos que hemos hecho ejercicio ciudadano territorial donde pasan las acciones. Y entonces, bueno, pues decir, estamos acá, estamos con toda la disposición de poder apoyar, de poder compartir, de poder seguir, porque esa es la importancia. Alguien de acá dijo, sigamos. Y alguien aquí también dijo, lo importante pues es ver con optimismo, ¿verdad? Que aunque hayamos estado, como decimos nosotras, y creo que nos fortalecimos muchísimo en esta pandemia, en muchos aprendizajes, bueno, seguir adelante porque retomar el territorio no está fácil, retomar las acciones barriales, como hemos visto, pues, que nunca se dejaron aún en medio de la pandemia, pero que cada vez vemos escenarios complejos muy intensos. Nuestras agendas y nuestras perspectivas, pues, también se están dimensionando y logrando cambios que no habíamos pensado, como bien dijo Lucy, hace 10 años, ¿verdad? Ahorita pues estamos frente, digo yo, a una, no voy a decir nueva normalidad ni mejor normalidad, porque como dicen, todavía estamos conviviendo con esto, pero como decimos, no hemos estado quietas. Y eso es lo que más me encanta y me gusta de decirlo. Y bueno, pues sí, muy feliz, Lucy, y con todas ustedes de estar acá, ¿verdad? Hay que ver acá Nava de nuevo, pues me da mucho gusto. Sé que esta ciudad para Nava implica muchísimo, ¿verdad? Pero entonces, pues estamos acá y entonces seguimos para adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Maite. Muchas gracias. El 27 de octubre hablaron otras varias redes regionales y como ahora le ha tocado a la Red Mujer y Hábitat, yo creo que de todas maneras es claro que hay una propuesta estratégica de todas las redes y que todas confluimos en una agenda feminista regional que es la que necesita el apoyo más grande últimamente y en estas épocas. Me han pedido la palabra, me gustaría dársela a Nava primero. Las intervenciones ahora tienen que ser un poco más cortas, ¿no? Porque nos vamos a pasar de tiempo y luego tiene que haber un cierre de Cecilia Olea con los puntos principales. Así que Nava, te escuchamos.
Hola, buenos días y buenas tardes por allá y por acá. Y muchas gracias de nuevo. Bueno, muy contenta de volver a estar aquí y espero de verdad que nos veamos presencialmente en el siguiente diálogo y con mucho más logros, ¿no? En unas circunstancias muy complicadas, en muchos contextos, pero como decía Lucy, se siguen logrando avances, ¿no? Y bueno, sí, retomando lo que ella ha dicho de que apeligramos de ganar, y lo hemos visto muchas veces en la cooperación española también, en España, también apeligramos perder mucho y eso no podemos nunca dejar de verlo, ¿no? Lo habéis mencionado muchas de vosotras. Me parece que es un momento de muchos riesgos, pero también de muchas oportunidades. Escuchar a las redes decir que están en procesos de transformación hacia organizaciones feministas, creo que es alentador. Yo creo que muchas cooperaciones, entre ellas la española, están en un momento también de mucha transformación, pero esa transformación tiene que ser de verdad profunda y no quedar en superficialidad o en competitividad, como estaban mencionando algunas compañeras. Tiene que haber una transformación muy profunda que esté a la altura de los cambios que la realidad nos está pidiendo. Es necesario que hagamos las cosas desde la verdad, no desde la superficialidad, desde la profundidad, no desde otra cosa que pasa y que hay que correr para hacerlo. Entonces es que no hemos aprendido nada de lo que la pandemia nos ha enseñado, o sea que ya es urgente y es el momento absolutamente ya de no volver hacia atrás. Y a veces parece que seguimos volviendo atrás. Creo también lo que comentaba Lucy sobre el preocuparnos por los hombres y preocuparnos por el medio ambiente. Pienso que están en su mayoría de edad para preocuparse ellos mismos por un cambio que requieren necesario. Y pienso sí que el planeta necesita de los valores de lo femenino, que es el cuidado. Aunque nos cueste reconocer esto, pienso que sin ese cuidado, que los valores de lo femenino y las mujeres en su mandato hemos tenido que aplicar, viviríamos un mundo mucho más inestable todavía, más gris y más desolador. Y me parece importante poner de verdad en el centro ese cuidado como un valor que ha sido asignado a lo femenino, pero que es crucial, porque sin ese abrazo, sin ese protegernos, sin ese cuidar la alimentación, cuidar a las personas, no hacemos nada en la vida, ¿no? Por otro lado, pienso que es el momento, a lo mejor, no es tanto del dinero o de los fondos, que también, por supuesto, para las acciones feministas, y que es muy importante, por ejemplo, que las organizaciones estén en las alertas y en iniciativas estupendas como las que contáis aquí, no es solo el dinero, es la calidad de la acción. O sea, entonces me parece muy importante que de verdad las reformas se den desde la calidad de la gestión y de la ejecución. No solamente por ejemplo, en la cooperación española hubo un tiempo donde se fue el primer donante para los temas de género, pero ahora podemos ver en la distancia que no era solo poner más dinero, había que poner mucha calidad y mucho de lo aprendido. No podemos perder los aprendizajes que tenemos de cómo se hacen las cosas en la construcción de una política pública feminista. Y que a lo mejor es el momento, y a partir de este diálogo, de que hagamos un pacto feminista que se enriquezca de todo eso que comentáis, de la agenda feminista, del fondo feminista, de redes feministas, donde cada quien se comprometa a algo concreto y donde haya una identificación con ese pacto y que empiece por los mínimos comunes y en el que participen las agencias de cooperación, las fundaciones, las organizaciones, las redes feministas,
todos aquellos que se quieran unir a este pacto y que el primer punto sea un pacto de no agresión entre feministas. Un pacto de no agresión por ningún motivo y un pacto de búsqueda de mínimos comunes para construir cada una desde el lugar en el que esté. Me parece muy importante y que esto lo desarrollemos hasta el siguiente diálogo. O sea, que hagamos realmente un pacto donde no solamente se soliciten más fondos, sino que haya acciones concretas que cada quien en su lugar aplique y que haya también otras conjuntas, que se puedan hacer conjuntas. Y ahí cabe todo. Caben más fondos, caben nuevos proyectos, caben nuevas redes, caben transferencia de conocimientos de cómo hacer procesos de transformación en las organizaciones para que se conviertan en feministas, ¿no? Y cabe pensar en un nuevo paradigma sostenible y feminista, pero también establecer escalones hacia eso que todavía falta tiempo por lograr, en transformaciones de otros entornos que a lo mejor no son ese ideal, pero sí van construyendo también igualdad y justicia de género. Bueno, lo dejo aquí. Muy interesante, Nava. Podemos hacer un pacto dialogante, un pacto consonante, a ver cómo nos va de aquí al próximo diálogo. Exacto. Hay un punto interesante que trataste que en algún momento vamos a tener que discutir en cualquiera de los espacios feministas. O sea, no puede ser que las feministas seamos capaces de dialogar, de hablar con cualquier otro que no lo es, incluso con el patriarca más patriarcal. Yo puedo sentarme con un jesuita a discutir con él, a hablar con él sin agredirnos, y sin embargo a veces veo que cada vez más hay agresiones entre las feministas. No puede ser que hablemos de diversidad, pero la diversidad no la sostengamos y no la incluyamos nosotras mismas. La diversidad de opiniones. O sea, ¿cómo no? Esto tiene que ser posible, ¿no? Es el mínimo común múltiplo, es ese. No nos agredimos, somos feministas y de ahí avanzamos. A ver, te han pedido la palabra Ana Lima de Claden y luego Sara García de la Sombrilla Centroamericana. Ana. Gracias, Lucy. Gracias a todas y todos. La verdad que ha sido un espacio muy, muy enriquecedor. Por suerte no es mi primera vez de dialoganta. Desde Claden quería compartirles, además del agradecimiento, el que, bueno, nosotras hemos elegido el funcionamiento en red como una misión funcionamiento, una estrategia del funcionamiento de Claden. Efectivamente es la forma como trabajamos en red intra-Claden y creemos que esa es la manera. Además de trabajar ahora con todas las organizaciones, es muy alentador haber escuchado a las distintas voces de la cooperación sueca, Ulrika, a Nina, a la agencia española, que nos es muy estimada, las uruguayas, en que están cambiando su estructura y su forma de acercamiento y de apoyo a las organizaciones feministas, porque ciertamente hemos sido quienes, y mi país es un claro ejemplo, y en todos los países donde está Claden hemos sido el empuje fundamental para esos cambios. En Claden tenemos un acumulado en varias cosas que hacemos muy bien. Una es trabajar con niñas y su situación de violencia sexual y litigio y el monitoreo a los estados. Así que yo dejo esas experticias y la formación para que en estas consonancias que vayamos a tener lo tengan en cuenta, la disposición, el pedido de flexibilización a las agencias y también suscribo 100% lo que decía, ahora la perdí, el pacto de no agresión. Realmente, y lo que agregaba Lucy, no puede ser que
tengamos nosotras prácticas patriarcales para comunicarnos y para solventar los conflictos y las diferencias que podemos tener, porque las diferencias están bien, el problema es cómo las solventamos, así que nos unimos a tratarnos desde la empatía, porque si no es desde la empatía, la otra la vive como una agresión. Y eso es grave porque nos dinamitamos de adentro. Muchas gracias a todas. Gracias, Ana. Y ahora va a hablar Sara García, luego Mercedes Ruiz, luego Dafne Cuevas. Gracias, Sara. Compañeras. Bueno, muchas gracias por señalar los obstáculos al que nos enfrentamos en la relación con la cooperación internacional. Creo que esto que colocaron, la mirada proyectista, inflexible, definitivamente no contribuye ante todos los obstáculos que ya tenemos nosotras en el contexto, que son tan restrictivos y violentos. Ya lo mencionaron en relación a Nicaragua, donde las presas políticas y el control de la protesta social, la criminalización que se está haciendo a las feministas, que nos duele, una realidad. Esta realidad de Nicaragua, que es cada vez más la realidad de toda Centroamérica, sobre todo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Ya se mencionaba también el diálogo, ¿verdad?, en El Salvador con la próxima aprobación de la ley de agentes extranjeros, y también ya se está criminalizando la protesta social y a las personas críticas. Definitivamente necesitamos crear estrategias conjuntas para la sostenibilidad de las luchas en Centroamérica, porque incluso cuando nos encontramos ante hechos que pueden ser esperanzadores, como el próximo fallo de Manuela, en el que esperamos colocar al centro la necesidad de justicia reproductiva y la necesidad de reparación integral, nos encontramos ante un Estado con un discurso de la soberanía en el marco de los grupos antiderechos y todas estas, esta situación de los movimientos más antigénero que hay, ¿verdad? Entonces, creo que la mirada de la cooperación, nosotras, pues el llamado que hacemos es que sea desde la solidaridad, desde ese pensar conjuntamente qué hacer ante estas situaciones como las de Centroamérica, en donde nos vamos quedando sin opciones, digamos, en el entorno, ¿verdad? Porque cada vez más países estamos compartiendo la misma realidad y en donde incluso esos momentos de esperanza pues se ven obstaculizados por las mismas restricciones. Entonces, quería colocar esos elementos y bueno, y agradecer por este diálogo que me parece que ha sido muy, muy rico y que nos permite pues aproximarnos, acercarnos, sobre todo en estos momentos pandémicos que nos han generado incluso situaciones como el encuentro feminista, ¿verdad? Cuando yo escuchaba, bueno, cuando hace 10 años en el encuentro feminista que se habló toda la discusión, ¿verdad? El tema de Argentina que decía Lucy, también, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para recuperar ese encuentro? Que ha sido muy difícil poder hacer una propuesta de fecha aquí en El Salvador por la pandemia, ¿verdad? Y por bueno, las crisis de los gobiernos que son más graves a veces que la pandemia. Entonces, también quería colocar pues esa parte, ¿verdad?, de frustración que tenemos porque, bueno, no se logra concretar. Este año íbamos a hacer un encuentro mesoamericano y, bueno, ahí con Lucy estuvo un poco en diálogo con nosotras, ¿verdad?, porque habíamos también invitado, pero bueno, se instalaron medidas que ya no solo implican multas para las organizaciones o para los espacios que se aglutinen, sino que también se está planteando una ley que va a imponer cárcel para quienes hagan concentraciones masivas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es para compartir un poco del contexto y pues de la realidad en la que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, va a estar Mercedes, Dafne, luego Verónica Matus de Chile, de La Morada, ahí cerramos, y Cecilia les cuenta un punteo pequeño que ha hecho de toda esta conversación. Mercedes. Bueno, muchas gracias, espero ser lo más breve posible, pero quería compartirles primero el agradecimiento de poder estar y seguir con esta red que he seguido durante varios momentos, varios años, y compartirles que estamos en este momento desde la sociedad civil y desde las organizaciones
de cooperación desde los movimientos feministas en mi país. Estamos en un momento y un proceso de gran desafío. Tenemos grandes retos porque estamos ante una nueva ley de cooperación, estamos construyendo una nueva ley de cooperación y vamos hacia un nuevo plan director de la cooperación española y también vamos hacia la reforma de la agencia de cooperación. Por lo tanto, se pueden ustedes imaginar en qué momentos estamos. Todo esto hace 2 años, el gobierno español anunció la que fue y ya no es la ministra Laya de Ministerio de Asuntos Exteriores, anunció la puesta en marcha de una política exterior feminista y al mismo tiempo de una cooperación feminista. En ese momento, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, las ONGDs y el grupo de feminismos de la coordinadora, nos pusimos en marcha a reflexionar sobre qué suponía poner el titular. ¿Un titular de moda? ¿Cooperación feminista? Se estaba extendiendo en varias cooperaciones ese titular, sin saber qué se quería decir y qué de cambio y de aporte nuevo suponía colocar el término feminista. La coordinadora de ONGDs publicó un documento en el cual intervinimos el grupo de feminismos que se llamaba Hacia una cooperación transformadora. Un documento interesante e importante en el cual se dice que si queremos una cooperación española transformadora, esa cooperación tiene que ser feminista. Entonces nos pusimos a soñar y a buscar y a dialogar con las epistemologías de los sures, con muchas de ustedes, con muchas de nuestras amigas y compañeras y colegas de América Latina, de África y de Asia, también del norte de África, sobre qué entendían por la cooperación y qué entendían por desarrollo. Ahí hemos elaborado un documento, que si en algún momento les interesa lo podemos circular, que hemos hecho entrar en la Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación, en el cual planteamos que no queremos que nuestra cooperación feminista, nuestra política exterior feminista, lleve simplemente un titular de moda, sino que realmente entre y penetre en lo que supone una reforma estratégica. Para lo cual pues hemos hecho una serie de demandas, de puntos, de interpelaciones que nos vienen de los feminismos de América Latina, de África y de Asia, como les estoy diciendo, y en él señalamos una serie de puntos en el cual creemos que una política exterior feminista y de cooperación supone incorporar los debates y aportes que nos llegan desde los enfoques feministas de aquellos contextos en los que estamos trabajando. O sea, la interpelación de los feminismos decoloniales es fundamental. Y en esas nos hemos centrado, es decir, la participación de movimientos feministas locales, de asociaciones de mujeres, de organizaciones de derechos humanos, movimientos LGTB, participación de sociedad civil feminista. Y hemos recogido aportes y propuestas. Pensamos también que la política exterior feminista y la cooperación deben interpelar el concepto hegemónico de desarrollo y de cooperación presentes en nuestras acciones, basándonos en conceptos de vida digna, paradigma del buen vivir, sostenibilidad medioambiental. En tercer lugar, la coherencia de políticas. Esto es la base. Es fundamental transversalizar el enfoque de feminista en todas las políticas exteriores, cooperación y acción humanitaria, comerciales, económicas, ambientales, diplomacia, defensa, migraciones, poniendo siempre la sostenibilidad de la vida y los cuidados en el centro de todas las políticas. Y en cuarto lugar, una política feminista implica pasar de las gafas de género, ir más allá, ampliar y superar la perspectiva de género, convirtiéndola en una herramienta política de transformación de las desigualdades sistémicas, pasando a unas gafas que llamamos nosotras multifocales interseccionales. En quinto lugar, la cooperación feminista que queremos
y que estamos proponiendo a la cooperación española debe transversalizar un enfoque multifocal que se nutre del feminismo decolonial, poscolonial, interseccional, del ecofeminismo, justicia climática, de la ética de los cuidados y de la economía feminista. Esto es en resumen lo que estamos proponiendo. Y en eso me siento muy cerca de lo que nos ha presentado el representante de Oxfam, Simon Tichéjours, con el que estamos aquí también con Oxfam muy en diálogo porque está en esta misma línea. Y también quiero agradecer muy personalmente y espero que podamos mantener relación con la diaconía, con Claudia Marcela Gómez, porque creo que ha mantenido, además de María Sarabia, ha mantenido también estos puntos. Nada más, solo quería informarles en lo que estamos desde las organizaciones feministas de España. Muchas gracias, Mercedes. Les recuerdo que, por ejemplo, esto que Mercedes leyó, que aportó, sería bueno que todas lo tuviéramos. Entonces, mándennos al correo este de Articulación Feminista Marcosur, por el que les hemos mandado la inscripción, mándennos todo lo que crean que es un insumo fundamental para este diálogo, que nosotras luego lo vamos a juntar y se lo vamos a mandar a todas junto con las conclusiones. Dafne, luego Verónica, luego Cecilia Olea y César Rojo. Muchísimas gracias, Lucy. Qué gusto haberlas escuchado, a las que alcancé a escuchar. Mi primera intervención es para hacer un reclamo. A mí me llegó la confirmación a las 8 de la mañana, a esa hora en punto me conecté y había comenzado a las 7 de México. Ya también cambió nuestro horario, anótenlo por favor para siguientes actividades. Sobre esta última parte de la conversación, sobre todo reaccionando a la intervención de... Ay, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, no voy a... Así no aludo a nadie. En realidad... Yo creo que pensar la cooperación pasa por repensar también nuestra relación con el dinero, nuestra relación desde las propias organizaciones, desde las redes, pero sobre todo desde las mujeres. Acá en México hace algunos años se puso incluso una exhibición que decía las mujeres y sus monederos, como ese rollo de la dificultad que tienen las mujeres siempre para valorar su trabajo, para poner sobre la mesa costos, cobrarlo y demás, y creo que es algo que está por ahí, y que sin duda nos obliga a remitirnos a la división sexual del trabajo y hacer todo el análisis de por qué el dinero estaba colocado en lo que se entendía como lo masculino y por qué lo que se entiende como lo femenino está en la gratuidad y casi que disponible por el amor y pagado con amor o con control y más. Creo que hay que movernos siempre de esa posición, solo para decir que, por supuesto que el cuidado es necesario, eso es innegable, por supuesto que quien necesita cuidado, su derecho es ser cuidado, idealmente quien cuida tendría que tener derechos como cuidador o cuidadora, en el 98% de los casos cuidadora, y creo que si en algo hemos avanzado desde la economía, desde la perspectiva feminista, es en mostrar que cuando se contabilizan las tareas del cuidado y del hogar no pagadas, no hay dinero del mundo que alcance. Entonces lo hemos hecho, se ha contabilizado para probar que como nadie lo puede pagar, entonces hay que reconocerlo, evidenciarlo, redistribuirlo, hacer acciones de justicia desde el Estado, como quien es responsable del cuidado. Y ahí me parece que nosotras siempre tenemos que insistir que el cuidado no es nuestra responsabilidad, que ese carácter de lo femenino del cuidado alude a esa división sexual de trabajo que hemos venido intentando poner sobre la mesa y transformar. Y en todo caso, que es cuidar sí es un derecho, que debería ser un derecho para quien necesita cuidados y para quien cuida, y que no es una tarea que nosotras tenemos que seguir subsidiando al histórico y que no está vinculada con nuestros cariños, afectos y amores. Esa es mi intervención, gracias. Muchas gracias, Dafne. Muy interesante, y la discusión esa es con Nava, porque hay que ver a qué se refiere expresamente con el tema de que lo femenino es lo que aporta al cuidado. Verónica, tenés que... Hola, gusto de saludarlas, de verlas, agradecer esta conversación porque como quiero hablar como bien desde el lugar de chilena, porque aquí en Chile son, o sea, los años de cooperación y hemos tenido ciclos de la cooperación, ¿no es cierto? Una cosa fue la cooperación en dictadura, otra cosa es la cooperación en la recuperación de la democracia y hoy día frente al proceso constituyente. Entonces quería decir dos cosas
que han salido acá y que yo creo que son súper importantes. Uno es, ¿cuál es esa asociatividad que la cooperación apoya? Desde mi experiencia de una ONG como La Morada, que es autónoma, quiero decir que lo que yo he visto es que finalmente la cooperación termina apoyando aquella que está mucho más en el mainstream de las políticas públicas del Estado. Y pocas veces la cooperación en este país, digamos, respecto de la autonomía del movimiento. ¿Ah? Quería señalar eso. ¿Ah? ¿Cómo se enriquece eso? O sea, yo veo que el movimiento aquí en Chile crece y ustedes vieron la experiencia de las jóvenes, han visto las tesis o qué sé yo. Entonces, ahí respecto de eso creo que la cooperación no ha contribuido especialmente a mirar aquello que es nuevo. Segundo punto, quería hablar sobre la base del movimiento, que la Lucy y varias de ustedes ya lo dijeron muy bien. La base del feminismo y el gran aporte del feminismo es que plantea una asociatividad, surge de una asociatividad, y una asociatividad distinta. Y esas prácticas de asociatividad hay que mirarlas, ¿eh? Porque cuando miramos la participación de la sociedad civil, cómo eso se va institucionalizando, también ahí hay una cierta domesticación, ¿eh?, de los modos de asociatividad. Y hoy día yo creo que el derecho a la asociatividad es el derecho, el ingreso al derecho a tener derecho. No basta la participación, porque la participación ya está, ¿no es cierto?, bastante instrumental, no la participación que nosotras planteamos. Y en ese mismo sentido quería decir que si la base es la asociatividad, ¿qué pasa entonces entre nosotras, que tenemos que hablar de pactos de no agresión? Porque, o sea, yo parto de la base que somos plurales, y estoy asociada con ustedes, quiero escuchar la diferencia y ahí me ubico. Y finalmente, decir, en Chile estamos en un proceso constituyente y a puertas de una elección el domingo. Nunca han sido más visibles los logros de la feminista, pero tampoco nunca habían sido más fuerte la reacción de la derecha. Los fundamentalismos, tenemos un candidato hoy día que tiene que es de pinochetista, una cosa increíble. Entonces quiero decir que en estos momentos en que eso está también en ese sentido, tiene que, a ver, yo demandaría una visión que nosotras somos capaces entre las feministas, que es el sentido de la articulación, yo creo, ¿eh? Cómo eso está ocurriendo de distintas maneras en la región. Y en el caso del proceso constituyente, los aportes de los movimientos sociales. Yo veo la discusión en la constituyente, ¿eh? Sigue siendo el aporte central los partidos políticos. ¿Cómo fortalecemos esto que construimos en la sociedad civil? Eso. Muy bien, Verónica. Bien interesante ese punto. Es una pregunta tremenda que tenemos que pensar, porque además creo que va a haber un contagio de constituyentes. En Perú parece que también se va a levantar una constituyente. Entonces, como les vaya a ustedes, nos va a importar a todos. De todas maneras, quisiera decir que esta reacción que tiene la derecha contra la feminista es lógica, porque las feministas vamos ganando. Eso. Entonces ahora Cecilia Olea de Flora Tristán, y además es una de las cofundantes de la articulación feminista Marcosur, va a darnos un punteo de cierre y después yo la saludo ya. Cecilia, ¿estás lista? Sí, buenos días, buenas tardes, de acuerdo al lugar donde estemos. Voy a plantear algunos puntos que no necesariamente van a hacer justicia a todas las intervenciones, ¿no? Uno, creo que han habido ideas que han alimentado mucho el diagnóstico que se realizó durante la primera jornada, durante la primera reunión de estos diálogos consonantes, ¿no? Uno, el riesgo que hay de que el conservadurismo se convierta en una tendencia, ¿no? Lo que, como lo señalaba el colega de Oxfam, lo de Nicaragua se puede reproducir en Honduras, en Guatemala, en otros países. Bueno, ya lo vivimos desde Brasil, con unos costos impresionantes para todo aquello que se había logrado y sobre todo para el imaginario y el sentido común.
Otro punto que también ya lo habíamos, se había señalado con datos muy precisos en la reunión anterior, es el decrecimiento de los fondos, ¿no? Y que es algo muy importante a tener en cuenta, pero además, no solamente en el entendimiento de la cooperación internacional y su relación con la sociedad civil en los términos financieros. Como Merchi y otras muy bien lo han señalado, es una apuesta política y debemos más bien en este contexto, en algún momento estaremos en el contexto post-pandemia, pero en tal caso ya estamos iniciando un contexto de un escenario diferente al inicio de la pandemia, con las vacunaciones, etcétera, etcétera, y que no se trata ni de la antigua, ni de la nueva, ni crear una normalidad, sino se trata, tal como se han señalado, de cambiar el mundo productivo que reta a cuál es el patrón energético y el mundo reproductivo, la economía, y ahí yo pongo como eje, tal como ustedes lo han señalado, la economía del cuidado. Y creo que no hay mejor, o es una de las mejores, desde mi punto de vista, estrategias de sostenibilidad del planeta, todo lo relacionado a la economía del cuidado, todo lo relacionado a la soberanía alimentaria, todo lo relacionado a ese cuidado a la salud. Ana Wes me lo expresaba como el cuidado, el autocuidado y el intercuidado, ¿no? Estas tres dimensiones que no solamente es cuidar a los otros, a las otras, a los otros, es autocuidarnos nosotras y todas las personas, y también el intercuidado de estar preocupando de cuáles son los efectos de nuestras conductas, de nuestras prácticas, y no me estoy refiriendo solo a cuánto disminuimos el uso del plástico o cuánto protestamos por la emisión de carbono, sino ahí yo esto lo quiero relacionar con algo que planteó la colega sueca Ulrike, si la memoria no me falla, en relación a los hombres. Yo creo que sí, es momento que los hombres se organicen, que ellos comiencen a pensar y a construir nuevas masculinidades. No tienen por qué tener no tienen por qué seguir teniendo esa práctica tan violenta. Violenta no solamente en el plano del estricto, el campo de la violencia contra la mujer, la violencia sexual, la violencia doméstica, el trato con la prole, quién se hace cargo, etcétera, sino la violencia política, sino también esa forma de hacer política que es completamente autoritaria como parte del patriarcado, y creo que sí, que ya es momento. Hemos dado demasiada evidencia como feministas, como movimiento de mujeres, de los cambios que se necesitan. Luego, creo que otra de las, pensando de cómo construir ese futuro, esas alianzas políticas entre feministas y en los diferentes espacios en los que estamos las feministas. Se decía en la sesión anterior que se habían abierto las fronteras. Estamos en la cooperación internacional, estamos en el Estado, estamos de funcionarias, estamos en la sociedad civil y en una diversidad de identidades. Feministas comunitarias, feministas indígenas, feministas afrodescendientes, feministas de la diversidad sexual, etc. Yo creo que esa alianza política con esas características que decía Nava, que las diferencias no se conviertan en agresión, porque justamente esa es una forma patriarcal de hacer política. Creo que también se ha señalado como reto de cómo en las políticas públicas
y yo agregaría, y en los imaginarios sociales, tenemos un enfoque de género, de derechos humanos, de interculturalidad e interseccionalidad, de sostenibilidad ambiental, y profundizar cada vez, y cuando digo profundizar me refiero a iluminar investigaciones, acciones, todo lo que sea necesario para hacer cada vez más evidente que las mujeres somos mujeres en concreto, no somos unas mujeres en abstracto, somos mujeres en concreto, somos unidad de lo diverso, por un lado de un empoderamiento que como Lucy siempre se encarga de subrayar, no menospreciemos todo aquello que hemos conquistado en condiciones y en contextos bastante duros y difíciles. La marea verde, las políticas de paridad acá en la región y otros logros que hemos tenido. O sea, hay un empoderamiento que convive también, esa unidad de lo diverso, convive también con diferentes exclusiones de clase, de identidad sexual, étnica, edad y otras, ¿no? Quisiera terminar con dos cosas, o con dos frases, ¿no? Me impactó mucho lo que nos contaba María Sarabia, de un testimonio, de una entrevista. El movimiento feminista seguimos protestando, seguimos resistiendo, pero para eso necesitamos existir. Y como estamos hablando en el campo de la cooperación al desarrollo, quisiera darme la licencia de leer una cita de Marta Nussbaum y Amartya Sen, que debe tener más o menos 30. Bueno, Amartya Sen. ¿Qué pasó con Amartya? Nos dejó ahí en la intriga, Cecilia. No, yo no me puedo ir de acá sin escucharlas. Bueno, espero que antes de... Se nos queda de tarea identificar cuál era la frase. Claro. Bueno, terminar con una expectativa es terminar además con otro objetivo más. Saber cuál era esa frase de Amartya Sen. Queridas, esto se terminó. Entonces, este diálogo consonante, el noveno, ya lo hicimos virtualmente, desgraciadamente, pero pese a todo, dialogamos y tenemos nuestras conclusiones. Gracias. Quiero terminar... Dale. Menos mal, Cecilia. Parecías el horóscopo, pero sin decirnos el final. Un comercial. Sí, se cayó la conexión. La crisis de la conectividad en nuestros países. Decían, ¿cómo evaluamos cuando... el desarrollo con rostro humano, cómo evaluamos cómo está la prosperidad de una nación, ¿no? Decían salud, educación, trabajo, etcétera. Pero terminan con algo que a mí me gusta mucho y creo que debe ser como el estímulo para nosotras las feministas, ¿no? Dice, sobre todo, se requiere saber la forma en que la sociedad permite a las personas imaginar, maravillarse, sentir emociones como el amor y la gratitud, que presuponen que la vida es más que un conjunto de relaciones comerciales, ¿no? Gracias. Gracias, Cecilia. Muy bien. Estupenda el final. Bueno, nos vamos a ver el año que viene, espero, si conseguimos plata para hacer el décimo diálogo consonante. Pero nos vamos con algunas tareas. Nosotras, como FM, vamos a todas las síntesis enviárselas. Vamos a enviarles también todo lo que ustedes nos manden. Vamos a subir todo a nuestro sitio web. Vamos a pensar este pacto que proponía Nava, ¿tá? También. O sea, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué puntos serían los fundamentales? Deben tener también algo que ver con los puntos que resumió Cecilia, con los puntos que dijo María Sarabia y con todas
con la síntesis de lo que hemos dicho. Yo les agradezco mucho a todas, ¿no? A Ulrike, a Laura, a Simon, pero a todas, a Marcela, a Claudia, a Maite, a Giselle, no sé si me olvidé de alguien en el camino este, pero de verdad me parece que ha sido muy rico, que hemos sorteado el punto de esta cosa que tenemos de la pandemia, y espero que nos podamos abrazar y tener un próximo diálogo consonante con respuestas y con propuestas concretas, pero no esperarlo. El diálogo no es un momento, el diálogo está abierto desde hace unos años. Entonces, usémoslo, comuniquémonos, pasemos noticias, seamos aliadas, seamos parceras, seamos solidarias, y ya. Hasta pronto a todas, y espero que nos veamos en otro, si no puede ser en Uruguay, será en algún otro lugar, pero esperamos verlas a todas allá. Un abrazo grande, y gracias a Silvina Fon, que estuvo ahí sosteniéndonos. Chao. Un abrazo, Luce. Chao. Chao a todas. Justo, gracias, Dorotea. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Besos. Gracias. Hasta luego.